Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, número 19. El que os habla es Sergio y, como siempre, tengo aquí a mi lado a Don Quique. ¿Qué tal estás, tío? Hola, muy buenas, Sergio. Muy bien, todo bien, gracias. Bien, ¿no? Sí. Más convincente que que la semana anterior. Y a Lazarín, ¿qué tal? Muy bien, macho? Muy bien, muy bien. Aquí de sobremesa de día de fiesta. Casi, casi. Así, casi, casi, ¿no? Bueno, de sobremesa, de sobremesa estirada un poco. Sí, ¿no? Joder, sí. Macho, ¿cómo vivís lo que no, los que no curráis, macho, en días festivos? Qué bueno, envidia. Pero de forma voluntaria. Así como, ya no hago nada más hoy. Y ya está. Ah, vale. Bien. En fin, pues a ver, en el programa de hoy tenemos, como siempre, a un invitado especial, que en este caso es Don Alejandro Castillo. ¿Qué tal, macho? ¿Qué tal andas? Muy buenas, macho. Pues mira, aquí estamos tirando como se puede con esto de la pandemia, pero muy bien. Y oye, un placer que me hayas invitado, ¿eh? O sea, tenía ganas de reunirme con vosotros. Sí, ¿no? Hostia, eso es que tienes ganas de meter cizaña. Efectivamente, ¿no? Sí, porque he escuchado el programa de Cano y se despedí, ¿sí?, diciendo que le faltaba caña. O sea, yo espero, sí, que haya caña hoy, ¿no? Venga, pues no, a ver, no, normalmente eso no está guionizado. Pero es cierto que el decano fue la excepción, ¿no? Estuvimos ahí y nos gustó, sí, todo. Sí, estábamos muy, muy suaves, muy suaves. Sin embargo, cuando viene, joder, macho, cuando viene Marcos, sube el pan, ¿no? Marcos saca el demonio que tiene dentro, ¿eh? Qué sí, tío, saca lo peor, sí, sí, de nosotros. Y de sí mismo. No sé si es eso o al revés. Sí, yo apostaría más a... Yo creo que correcto, sí, es al revés. Al revés. Con Cano hoy... había demasiada sintonía. O sea, era todo guay, oye y tal, Spelunky... Sí. Macho, vamos a darle un poco de caña, ¿no? Bueno, hasta sí, sí, no, hoy va a haber... Hubo sintonía hasta que dijo que le parecería mal que Horizon 2 saliera en Play 4 porque no iba a poder volar en pterodáctilo robótico entre eso escenarios, es, que era algo que se había inventado él que podía hacer, pero que lógicamente le dije, bueno, eso lo vas a poder hacer, es algo que tú que a lo mejor no puedes hacer porque no existe. No, no, pero correcto, se va a poder. Bueno, vale, pues ya está. Era buena idea, sí, de todas formas. Sí, 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 está bien tirado. Es una sí, maravilla, vamos. Yo estoy deseando que salga el juego para hacerlo. Yo tengo ideas cojonudas, ¿eh? Pero claro, luego la realidad es la historia, que va a ser que no muchas veces. Pero bueno. Eso es altamente cuestionable, pero bueno, da igual. Sí, lo de mis ideas, ¿no? Sí, sí. Joder, sí, me he venido arriba. Correcto. Sí, me has pillado. Sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar ahí a dar palos y a darnos palos, vamos a tirar un poquito de escaleta, ¿no? Para ver qué temas tenemos hoy sobre la mesa. Eso es. Vamos a empezar con lo que algunos analistas dan por seguro sobre Switch. Y es que piensan que se va a convertir en una especie de iPhone y que va a quedarse en el mercado de manera permanente. Más tarde, siguiendo con Switch, pero cambiando total y absolutamente de tema, seguiremos con el troleo grandísimo de IGN a la review de FIFA 21 Legacy. Bueno, yo estoy encantado de la vida. Seguiremos con los primeros plus multijugador de la temporada, como son Marvel Avengers y Crucible. Más tarde, cambiamos a PlayStation 5, que nos enseñaron en un vídeo bastante curioso. Yo, bueno, luego comentaremos en profundidad, pero yo nunca había visto una cosa así sobre una consola que todavía no está ni en el mercado, en el que se le han visto prácticamente las tripas. Y luego enlazaremos con la retrocompatibilidad de PlayStation 4 a PlayStation 5, en la que solo 10 juegos no van a ser, en principio, compatibles. ¿Y cuál va a ser el solomillo del programa? Pues una vez más, a ver si lo adivináis, el porcentaje de reservas de la Next Gen, es decir, de PlayStation 5 y Series X, Series S. Pero bueno, antes de, vamos a lo que toca, que es a qué estamos jugando. Y vamos a empezar por Quique, venga, que la última creo que fue Lázaro, pues ahora, te toca. Yo creo que siempre empiezo yo, pero bueno, da igual, como sigue que menos duro, pues sin problema. A ver, pues está jugando muy poquito, tío, por temas de trabajo, de escribir cosas que no tienen que ver con juegos y por temas también familiares y demás. He estado, he seguido un poquito con el Mafia y he jugado también un poco a la carrera de FIFA. Y ya está, y eso ha sido lo que me ha dado la semana, tío, a nivel de juegos de retro. ¿Has subido, a primera con el Albacete ya en el FIFA o no? Creo que si ganas la Champions se pasa el juego, tío, se acaba, sabe los créditos y todo. estoy en ello, cuando ganes la Champions te lo digo, tío,
Con el Logroñés o el Albacete, uno de esos. Sí. Bien, bien, bien. No te daba yo por... O sea, sí por FIFA de jugador así de vez en cuando, pero te daba más que jugar con tus colegas. No sé por qué. O sea, que no juego, te metías ahí a fondo en solitario. Juego con los colegas, bueno, jugaba más. Ahora ya entre la pandemia y que soy un poco borde, no tengo colegas casi, entonces juego solo. Sí, y no, yo soy mucho de carrera, tío. A mí se me gusta. Además, con un equipo así un poco de segunda y tal, ir subiendo, lo más me mola. Sí, no, tiene más gracia. Claro. Bueno, entonces de retro nada. Nada, tío, esta semana no he podido. He jugado un poquito. Semana sin retro, semana desperdiciada. Sí, 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 sí. Correcto. A ver, Lázaro, ¿algo más interesante? Pues o más cuantioso. Pues hombre, interesante, no demasiado. La verdad. Tengo que hacer un símil que me salió el otro día ahí del alma. Me encantan tus símiles. Jugando... Tanto como tus chistes, pues, por ahí. Bueno, una maravilla, entonces. Te flipan. Estoy con Destiny 2, One More Time. One More Time, sí. Hemos engañado ya a varios colegas, ahí estuvimos empezando una raid entre seis. Estamos ahí... Eso te iba a decir, ¿sois seis ya? Hostia, no está mal. Somos seis. O sea, además, somos dos que llevamos ya... Bueno, sí, dos, tres que llevamos muchas horas. Y dos o tres novatos que están disfrutando ahí cosa mala. Uh-huh. Mi problema con Destiny es que, bueno, aparte de que te exige muchísimo tiempo, o sea, lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? Lo estoy disfrutando, está guay. Justo antes de empezar he terminado una misión que tenía, o sea, bien, bien, bien. Estoy ahí a tope. Por eso he llegado tarde, ¿no, cabrón? No, broma. Bueno, estaba, es de decir que estaba antes que yo. Efectivamente, el que ha llegado más tarde ha sido Sergio. Bueno, pues, pasa por hablar, correcto. Efectivamente. Sí. Destiny 2, tío, es un juego... increíble, es inmenso, pero yo tengo la sensación de que cuando juegas es como si quedaras con tus colegas para jugar al fútbol, por ejemplo, en la calle, y a lo mejor metes un gol, disfrutas, una chilena, un paradón, pero antes de que acabe el partido has terminado y te tienes que ir, y el partido no se acaba nunca, y quedas otro día y sigues jugando, pero hay algo ahí que no termina. O sea, las pachangas de niños. Sí, no, pero ya no solo la pachanga, es como, oye, ¿cómo vamos? ¿Vamos a ganar? No sé, no se va a acabar nunca este partido. O sea, a lo mejor has jugado guay, lo has disfrutado o no, pero llega un momento que dices, oye, ya seguimos otro día, ¿no? El partido, es como, ¿no se va a acabar esto? ¿Qué pasa? Sí, pues mira, ahora que lo dices, en mi opinión, o sea, es que es lo bueno y lo malo que tiene este tipo de juegos, sobre todo Destiny, que... A mí al principio, yo lo he dicho, con Destiny 1 sí que me gustaba y tal, pero a mí llegó un momento que dije, es que yo quiero juegos que tengan un final. Claro. Claro. Es que... Delimitado. O sea, yo no tengo tantas horas como para estar... O sea, a mí los juegos como servicio per se no son para mí. O sea, yo necesito un final. O sea, necesito ponerme un final. O sea, es que puede ser muy largo, muy corto, pero un final. Al fin y al cabo, cada temporada nueva, cada ampliación, añade... una intro, un final, un argumento nuevo, personajes, tal. Pero la sensación es esa, que al final estás haciendo un montón de misiones diferentes, yendo a diferentes sitios, pero no tienes la sensación de acabar nada. O sea, siempre dejas todo como a medio hacer. Y aparte que hacer cada pequeña cosa consume, no sé, 4 o 5 horas, pero seguidas, claro, es así. Sin parar de jugar, que es lo que te digo, lo disfruto mucho y lo paso muy bien. Pero es bastante exigente y es eso, que no ves el final nunca. Pero yo creo que es un juego de ponerte las metas tú, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el primer Destiny me puse la meta de completar la cámara de cristal, la primera incursión, y cuando la completé ya era feliz. O sea, ya lo que vino fue disfrutar con los colegas, hacer payasadas y ya está, ¿no? Pero si te pones tu meta, claro. Pero el problema es que si tú te puedes poner una meta, pero los colegas con los que juegas te la ponen también. Claro. Es como, no, para entrar aquí tienes que llevar no sé cuánto de luz y te alarma. Y te arrastra. Si no, no podemos jugar. Entonces, claro, al final la meta te la ponen los dos colegas del equipo, que son los que te exigen hasta dónde tienes que llevar de nivel para poder jugar con ellos. Al final es eso un poco... Es una sensación un poco chunga. O sea, yo hay veces que es lo típico de me apetece jugar a otra cosa, pero es que tengo que subir luz para poder jugar con estos. Claro. Es una obligación ahí un poco chunga. Eso es, pero es lo bueno y lo malo que tienen esos juegos. Yo creo que tienes sensación de progresar, o sea, de que tu jugador o tu personaje sí que progresa, e incluso tú en habilidades y tal, pero es cierto que es un juego como servicio total y absoluto. Es decir, tú sabes que va a estar ahí hasta que Bungie le dé la gana.
Sí, sí. O sea, si te salen cada 2x3 nuevas misiones, o nuevos raids, o nuevos lo que sea, mundos y tal, vas a seguir estando ahí. Que... Sí, pero también es... Pero porque es estructura de juego pura. También es importante decir que, que lleva como 5 años Destiny 2. O sea, la sensación esa de no dejan de salir cosas puede llevar a pensar, va a ser esto... Sí. Venga, otra arma y otra mierda, otro jefe. No, todo está muy currado. O sea, la estructura es increíble. O sea, las mentes detrás de todo ese juego, o sea, tienen que ser unos superdotados porque es muy loco como está hecho y cada pequeña mierdecita que sacan mola. O sea, mola hacerlo todo, sí. Mola conseguirlo todo. Pero sí, es verdad que es un poco exigente. No, siento curiosidad con quién juega Lázaro al fútbol que hacen chilenas, tío. Me he quedado todavía dándole vueltas. O sea, debe jugar con Mbappé y Neymar Jr. ahí en su barrio. Hablaba de símiles. Ah, vale. No, yo no he jugado al fútbol en mi vida, Quique. Sí, se nota un juego de macho. Pues no es por vacilar, pero yo sé hacerlas, ¿eh? Y todavía, es más, las sé hacer con la derecha y con la izquierda. Vale, no queremos testimonio. Chilenas, no, ¿verdad? No voy a ser que tenga luego estás, ¿eh? Estás sin levantarte del sofá un mes del dolor de espalda, ¿no? Me imagino. No es tan difícil, fuera de coña. Hacer una chilena hay cosas mucho más difíciles en fútbol. Pero bueno, oye, que nos vamos. Ayer estuvo haciendo una catapulta infernal ahí, en su barrio. Sí. un día más, sí. En el patio, sí, sí. Un día más, en el cap de Insubasa, ni con ese me sale el macho. Bueno, voy a seguir, que al final nos encanamos ahí. Oye, Hadoken Rojo Sport no es nuevo, ¿no? El canal este es nuevo. O sea, porque TV, Hadoken Rojo TV sí que teníamos, pero Hadoken Rojo Sport con tal no teníamos, ¿verdad? Qué maravilla. O sea, de fútbol no habíamos hablado tanto en la vida, yo creo. Yo creo que no. En el programa, no. No, desde luego con Castaño ni de coña. O sea, no, está claro. No, bueno, tampoco es que... En fin, bueno, da igual. muy futboleros. No era normal. En fin, luego está jugando al Destiny 2 para idiotas, que es como yo, que es el Division 2, básicamente. Que es como el Destiny 2 descafeinadito, facilito, así todo bien machacadito para que te lo comas así rápido. Pero tengo que admitir que lo disfruto increíblemente. O sea, me parece increíble. Y hay algo que no sé si he comentado alguna vez. No sé cómo lo han hecho para ajustar cada enfrentamiento, tengas el nivel que tengas y el arma que tengas, para que cada enfrentamiento lo superes por los pelos, sufriendo. O sea, incluso jugando en cooperativo, o sea, siempre me ha asombrado cómo lo hicieron. Es verdad que todas las misiones son iguales, que venga a disparar aquí, que ahora salen no sé quién, protege este punto. O sea, que hay cuatro cosas y todo se repite. Me da igual, lo disfruto mucho, me encanta. ¿Sí? Pero me encanta cómo está ajustada la dificultad, ¿eh? Me mola mucho. Sí, eso está mejor ajustada que los Mario Kart, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es otra cosa. Joder, qué trampas, qué asco. Venga, va, voy. Venga, ya, acelero, que si no. Estoy jugando un poquito. Prisa, ¿eh? Yo estoy haciendo la digestión de una comida de la hostia, o sea que. Es que no hay problema hoy, ¿eh? Me estoy temiendo que te vas a vengar con tu ristra de juegos. Mi ristra de juegos es larga, pero no va a ser venganza. O sea, es porque sí. Es porque sí. Perfecto. A ver. Venga, va, acabo. Estuve probando el Genshin Impact en iPhone, que se juega bastante bien, incluso con pantalla táctil, que es algo que odio profundamente. Pero sigue todavía sin... No hay soporte de mando. No hay soporte de mando ni en Android, ni en iOS todavía. Qué raro. No sé muy bien, porque incluso en un iPhone no se juega mal, porque tampoco es un juego que requiera una habilidad loca. Sí. Es muy sencillito. Sí, pero al parecer en iPad te rompes los dedos intentando jugar, pues los controles son un poco complicados. Un poco caca, bueno. ¿No? ¿Qué más? Bueno, empecé Ghost of Tsushima, por fin. ¡Ay, Dios! Sí, o sea, se te ha acabado tu asquerosa vida, se acabó, básicamente. Si se me había acabado con Days Gone, imagínate. Ya, por eso te digo. ¡Madre mía! Sí, pero bueno, lo estoy disfrutando mucho y tengo que decir que como Sucker Punch, a nivel de estructura, mecánicas de sandbox, progresión, alterne ahí de diferentes tipos de misión, nivel de experiencia, o sea, esas mecánicas de juego no ha hecho nadie, o sea, me parece perfecto, y me gustó, me gustó en Infamous e Infamous 2, en Second Son no me gustó mucho porque desde el principio casi que te dan todos los poderes gratis, era como, venga, toma, tira, ya está.
Pero en Tsushima vuelven un poco ahí a los orígenes y es que es el típico juego que empiezas, pero no sabes dónde. ¿Cuándo has llegado? ¿En qué momento vas a acabar? ¿A qué sitio has llegado? Pues estoy haciendo más misiones secundarias que principales, pero estoy ahora mismo. Hay una misión que tienes que ir a rescatar a un tal Taka, el herrero, a un poblado mongol. Sí. Es un poco... no sé si lo habéis pasado alguno, pero hay un momento, a partir del acto 2, medio final hasta el final, que el juego tiene un empaque de cojones, ¿eh? O sea, va para arriba, y tiene momentazos del Señor de los Anillos, tiene momentazos también en narrativa. O sea, a mí me sorprendió muchísimo que Sucker Punch, que venía de Infamous, que bueno, que a mí ni fu ni fa, joder, hizo un juego top alto, triple A, ¿eh? Sí. A mí me parece espectacular. Sí, sí, para mí Tsushima es de los tres mejores sandbox de esta generación, sin duda. Sí, sin duda. Tiene lo que le diferencia principalmente de ser una obra maestra, al menos a nivel gráfico, como Last of Us. Last of Us 2, ya sabéis que no me gusta. O sea, pero es que, me gusta, 2... pero no es uno de mis juegos preferidos, ni mucho menos. Pero es que Last of Us 2 es techo técnico. Ya, pero es que, techo, claro, técnico absoluto. Claro. O sea, hay momentos en los que, pues no sé, lo que digo siempre de los juegos de Ubi. Te subes a una piedra y hay un pie en el aire, el otro no. Sí. Esas cosas que dices, mira, y ese puntito ahí de que supongo que en un sandbox tan grande... Es lo que te iba a decir. Tiene que no ser es imposible. Lo mismo, Claro. Lógico. Porque de las... Eso en The Last of Us 2 no lo ves. No, ¿sabes? No. Sí, es mundo semiabierto, zonas, pero no es eso. Es abierto, pero poco. Bueno, pues eso. Y tengo que decir de Tsushima, siempre he renegado de lo típico de los videojuegos son un arte. Y yo, que no, coño, que es una forma de ocio y es para divertirse. Hasta qué arte ni qué arte. Pues con Tsushima tengo que callarme la boca y decir que el tratamiento artístico que tiene es... de lo mejor que he visto en un juego en la vida. Es increíble. O sea, es cada tontería, cada... Te pones a... No sé, te enfrentas a un mongol que es el primo segundo del soldado más mierda de Mongolia. Sí. Y hay una cámara lenta y una toma como lejana. Sí. O sea, es brutal, es increíble. Uh-huh. Es muy, muy, muy bonito. Espera, inciso, ahí necesito inciso. El tema arte, videojuegos, para mí... Si la música es arte, que lo es, videojuegos es arte. Claro. ¿Cómo ha sido ahí a por mí, eh? No. ¿Qué va? Está puesto en evidencia. Al contrario. Voy en general. Yo puedo discutir el tema de si son cultura o no son cultura los videojuegos, pero arte, yo no tendría ninguna duda de que sí son arte, tío. A nivel de música, jugar de es cultura. Y todo. Pero es que depende, ya... claro. Es que es arte depende, como lo veas. Es que... Sí, claro, eso es para otra historia. Eso ya lo dejo directamente. Pero bueno, para mí es arte y es cultura. Como dijo el presidente de Nakamura Manufacturing Company, jugar es arte. Así que para mí también. ¡Hala! Estaba pensando justo en Pac-Man. Digo, Pac-Man es arte. Es blanco y negro ahí, cuatro colores. Eso no puede ser arte. Pero bueno, sí, puede ser arte. Pero todo el mundo lo conoce. O sea, es ver una bola amarilla y ya sabe que es Pac-Man. Y crea, eso es verdad. O sea, crea una cena en la cultura que trasciende. Sí, sí, eso sí, eso sí. Para mí sí. Y es más, luego están las ilustraciones, ya lo sabes. O sea, que están ligadas al tema de los videojuegos. Sin duda. Pero bueno, ya lo... Mira, ya lo... joder, mira a mano. Bueno. Eso daría para un programa entero, yo creo, sí. Eso es. Las portadas de Final Fantasy, arte total. Sigue. Para terminar, he tenido la oportunidad de jugar al Pac-A-Ball. Al Pac-A-Ball All Stars. Yo también. Bien. Nada, yo he jugado poquito, pero bueno, ya había jugado un poco antes de que saliera en Switch, bueno, que no ha salido todavía, que sale el día 15. Llevo 3 años trabajando en Badland, me parece el juego más divertido que vamos a sacar en la historia en Badland, o sea que... ¿Has hecho chilenas también? He hecho chilenas con la chilenas con la alpaca. Con el cuello. Sí. Chilenas con el cuello. Esos saltos locos que haces, bueno, si vas a hablar tú de él, te lo dejo a ti, porque lo mío estará comprado. O sea, si hablo yo bien de mi juego, va a ser un Está poco comprado. Feo. Pero es una maravilla. Estoy disfrutándolo mucho. Y hasta aquí mi juego esta semana, que seguramente me deje algo. Y luego cuando estemos hablando de otra cosa me acuerde y diga ¡ay! ¡Inciso! Efectivamente. Inciso Lazarín, correcto. Oye, Lazo, pero a mí me flipa que hayas enlazado The Division, Destiny, Genshin Impact, que son 3 juegos de servicio, y el Ghost of Tsushima, ¿eh? O sea... Sí, la verdad es que le he dado esta semana, le he dado un rato. Pero elige el juego más largo, ¿eh?
Sí, de hecho, Cano me lo dijo el otro día, que dije, me acabo de terminar el Days Gone y me voy a poner con Tsushima. Dijo, ¿dónde va, chaval? Sí. Y toda la razón, ¿eh? Toda la razón, porque uh-huh. se me está haciendo un poco cuesta arriba. Pero bueno, tengo claro. Para entretenerme así en los tiempos muertos, me pongo el Destiny y me hago el una Destiny partida de 6 horas seguidas y ya de está. Division. Y cuando tienes un rato, Genshin. Con el móvil. Todo muy... Pues si me tengo que mover, pues al Genshin. No, el Division, muy bien, Lázaro. Te hay que decirlo, a Division jugué para probar el modo nuevo, que es el de la cumbre, que lo comenté hace poquito, que todavía no lo había visto, que se había metido ya. Sí. Nada, me jugué un par de plantas de las 100 que hay, que es un edificio que tienes que ir superando plantas. Y ya está. O sea, no jugué... No empecé nada importante ni nada. O sea, jugué por probar. Bien. Muy bien, hombre. Bueno, hasta... Bueno, luego inciso, ¿no? Sí, seguro. Hasta aquí, pero luego inciso. Hasta aquí y luego ya la segunda parte. Vale, o sea, doy paso ya a Alejandro, ¿no? Sí, por favor. Bien. A ver, tu turno, macho. Alejandro. ¿Igual de extenso que Lázaro o igual de ridículamente corto que Quique? ¿Cómo va a ser lo tuyo? Es corto porque he jugado mucho, pero he jugado a FIFA. Y por trabajo, más que nada, porque es lo que tengo que jugar. Bien. Y me han curtido el lomo en Ultimate Team. O sea, la gente, yo no sé cómo lo hace, no sé si mete 600 euros o sí. juega 20 horas al día. Pero, macho, yo veo a Rodrigo, a Mbappé y a Neymar en el tridente. Y dije, macho, es que sí. no tengo nada que hacer, tío. O sea, es que yo tengo a Merino. Tengo a... El de las pipas. Tengo a Loren, el pobrecillo. Joder, es buenecillo, pero macho, contra Mbappé. Es que es una tragedia, es un Cristo. Perdona que te interrumpa, o sea, con el tema de que no sé cómo lo hace la gente. Yo conozco a bastantes conocidos, algún amigo, que lo que hacen es se compran FIFA y 200 euros en FUT. ¿En serio? Cual. Pero macho... Sí. Año tras año, ¿eh? Qué locura. Sí, como lo oyes. Yo creía que era de coña y no. Es cierto que también te dicen, es que es el único juego que me compro porque solo juegan a FIFA. Es que es gente que solo juega a FIFA. Entonces es una inversión de 200 euros anuales. Entonces para empezar así fuertes y tal. Yo me quedé flipado, pero es así. Y según parece, lo hace bastante gente. Joder. O sea, comprarse FIFA más X pasta en FUT. Y bueno, ya sabes lo que recauda Electronic Arts. Sí, FUT, sí. Recauda... Van a tener que hacer un fair play o algo de eso. Uh-huh. Pues sí. Me parece de loco. Pues sí. O sea, es un paquete que te deja fácilmente casi 300 euros de una tacada, ¿eh? Uf. Ahí, ya está, que sí. Bueno, ¿cómo ves FIFA? Que luego le voy a dar yo. Pues yo también estaba jugando, pero menos que tú. Lo veo demasiado similar al FIFA 20. Yo creo que Vale, que la versión buena, de verdad, con cambio, va a ser la de nueva generación. O sea, yo creo que es donde ahí van a poner un poco más de tratamiento, porque es que ahora mismo el juego sí tiene mejores impactos, los jugadores... Es como que se entrelazan menos que en el FIFA 20 cuando chocaban, a lo mejor se quedaban un poco arrastrados. Pero bueno, más allá de esos pequeños mejores de calidad de vida y sobre todo los menús, que van muy fluidos, el resto de cosas es 1,12. Ya, es que lo de los menús parece un representante de Electronic Arts. No, hemos hablado la física del balón y los menús. Muy bien, justo lo que quería en este juego. Es que parece de nota de prensa. No, te lo digo, te preguntaba por lo de las... Novedades, mira, ya luego paso de comentar lo de FIFA 21 en mi turno y ya está. Es que un sobrino mío que es muy quemado de FIFA me dijo que sí que se notan relativamente a la hora de jugar, se notan ciertos cambios en el ritmo de juego, el tema de los regates, estos ajes, o sea, ciertas cositas él sí lo nota, muy sutiles. Claro, si llevas... Pero él es muy quemado. Yo, claro. Sin embargo, yo me he puesto a jugar y digo, mira, me parece más o menos lo mismo de siempre. Sí. De hecho, jugué un partido contra él y le gané 3-1. Fíjate. O sea, y hacía que no jugaba un año, mientras que él juega mucho, joder, y juega bien. O sea, no es por tal, es que él juega bien. De hecho, juega online y gana más que pierde. Sí. Pero, vamos, y va con FUT ahí a muerte también y tal. Y él sí que, de hecho, porque él jugó de primeras. Sí. O sea, seguramente dentro de un mes él me pega, en lugar de 3-1 yo a él, me gana él 5-0 o una cosa así. Pero como él no había jugado demasiado a FIFA 21, porque, claro, acaba de salir, Y yo, pues eso, no he jugado mucho a FIFA 20, pues supongo que él, no sé, como que a él le penalizaba más el hecho de que para él sí que notaba las supuestas novedades que yo no vi, es que te lo digo, ¿verdad? Yo no las noté en absoluto. Si juegas un par de partidos son imperceptibles, pero lo que sí que se está quejando la gente es el tema de los regates libres. Es en plan de que ahora los regates puedes encadenar varios a la vez de forma muy sencilla. Y sobre todo en Ultimate Team, que están las estadísticas rotas. Es de coña. Claro, es de coña.
O sea, un poco Tsubasa, ¿no? El Capitán Tsubasa FIFA. Sin catapulta infernales, pero el tirazo que te mete Mbappé de fuera del área te la clava. Y con roja. Te la clava, ¿no? Sí, sí. ¿Os dais cuenta de que hubo un ciclo un poco llamativo que llegaron a, pues eso, a enlazar 500.000 regates? Yo no sé si fue entre PES y FIFA o únicamente FIFA. Llegó un momento en el que el tema del regate era el 99% de la jugada. Y dijeron, pues hasta aquí. Y se cortó el rollo, los regates se hicieron mucho más complejos, que había que dejar pulsado L2 y no sé qué. O sea, y creo que estamos volviendo otra vez a lo mismo. O sea, falta una entrega o menos para FIFA que la Street, gente... ¿no? Sí, pero para que la gente diga, oye, que esto es una mierda, que solo se pueden meter goles haciendo regates. Y volvamos otra vez a frenar el tema de los regates, porque es que pasó, ya pasó. Ya, y es que ahí, fíjate, otra pregunta, Alejandro, que tú eres más friki que yo, es que para mí lo más difícil de FIFA siempre es defender. A mí me cuesta, bueno, o sea, yo con el balón, muy bien, pero a la hora de quitar un balón, macho, a mí eso me parece muy difícil. O sea, me regatean con una facilidad pasmosa. O sea, soy incapaz de seguirles, o sea, es que no me cuesta mucho defender. Eso es entonces, así, sigue siendo así, Sergio, por lo menos en mi caso. Así. O sea, no soy yo, o sea, es así. Es así, así. Sí. Y sobre todo vale, cuando coges, no sé en qué dificultad juegas, pero cuando coges un equipo modesto y ves que no falla una, tío, que es que coges el balón y no hay manera de quitarle el balón, dices, joder, es un canteo esto enorme. Porque bueno, que lo haga, yo que sé, un equipazo y tal, o un jugador que tenga un nivel, pero es que hay veces que dices, mañana estoy jugando contra un, no sé, contra el Castellón y me están dando un agua aquí en lo que es, de, sobre todo eso, falta de poder defender bien. Sí, o sea, yo normalmente juego solo con... A FIFA solo juego con mis sobrinos. Juego bastante porque les gusta a ellos mucho y tal, y solo juego con ellos. Y es que yo normalmente si gano un partido es porque tengo la posesión todo el rato. Además ya sabes cómo yo, cómo juego, Kike. O sea... Fútbol control. Sí, siempre cuando juego con Sergio empatamos a cero siempre. Vas a un partido Atleti y yo qué sé contra quién. Es un coñazo de mucho cuidado. Pero el caso es que si con el balón muy bien, pero joder, es que luego me cuesta horrores quitar un puto balón, ¿sabes? De hecho me desespero, pero que dices, macho, es que no es tan difícil, tal, pues no soy incapaz de quitar un balón, pero bueno, entonces no es que sea yo, es que es así, ¿no? Es así, porque yo lo que hago es mantener pulsado el gatillo izquierdo y es como que el jugador se pone como a en pressing, sí, se queda baja el culo. Eso es, sí. Pero claro, en estos últimos FIFA lo que han hecho es meter características que tú no puedes controlar, como el tema de taponar el tiro o acompañar la jugada con la pierna, o sea, no sé si me entendéis. Sí, pero es algo que se escapa de tu control, pero que si haces esa técnica, a lo mejor sí que tienes más probabilidades de defender el balón, pero sigue siendo muy complicado. O sea, si tú le das al cuadrado, la mayoría termina en falta, incluso amarilla, porque esa es otra cosa. En FIFA, joder, macho, le das un poco al talón del rival y es amarilla. Amarilla. Sí. Eso sí que lo noté, correcto. Sí, me dio... De hecho, el otro día jugando uno de los partidos, una tarjeta amarilla y todavía no vi, o sea, no sé por qué. De hecho, vi la repetición y dije, pero esto, o sea, que me pareció bien porque dije, pues como, oye, como en la realidad, que a veces sacan amarillas o tal, pero que me quedé un poco sorprendido, sí. Sacaban tarjetas con una alegría. Por insultar al rival, seguramente. En mi caso, seguramente sí. Y al árbitro también, a los dos. Es como aquel NBA que con el Kine, si decía una palabrota, te sacaban técnica. O sea, sí. Es la hostia. Qué maravilla. Correcto, correcto. Bueno, muy bien. ¿Y aparte de FIFA has tenido vida para algo más o cero? He tenido vida para... Pues lo tenía pendiente, me lo pasé en su día, pero no me lo había sacado. El platino de Yakuza 6. O sea, mi vida en esta última semana ha sido como 4 o 5 horas de flirtear con hostes para sacar las misiones. No sé cómo ha acabado en este pozo de mi vida, pero he sacado las 5 misiones con las 5 hostes. O sea, ¿a Kiryu le quieren? ¿Todas? Y ya he conseguido mi platino de Yakuza. Ese ha sido mi propósito esta semana. Joder, mira que me gusta a mí la saga Yakuza, pero mucho, mucho. Y a mí me parece según qué minijuego, me parecen un coñazo. O sea, de hecho, hago la misión de rigor obligatoria y luego me olvido de qué cosas porque me la sudan, pero de una manera tremenda. Pero bueno, oye, cada loco con su tema. Yo es que ya sabéis lo que pienso de los trofeitos y esas cosas. Tengo muchos juegos a los que darle como para dedicar ahí 4 horas de mi vida a hacer mierdas, para sacar un... Y es terrible, ¿eh? O sea, lo de preguntarle a la hostess cuál es tu hobby, porque no es un minijuego como el de Yakuza 0, por ejemplo, que llevas tu cabaret, bueno, sí. No sé, tiene algo de gestión, pero esto es preguntarle a un NPC, oye, ¿qué música te gusta? ¿O qué pantalones lleva? O sea, que, no sé.
Es una cosa... Que sí, que sí. Y que son muñecajos, también te digo. También. Es pérdida de tiempo doble. Sí, correcto, correcto. Bueno, bueno. Así que, joder, te da tu vida para tirar horas a la basura. Pues está bien eso, ¿eh? Esta semana sí, esta semana sí. Ya la siguiente, ya, sobre todo en noviembre, ojo. Ojo, sí, bueno. Y ya, ¿eh? Y ya. Que ya empieza... Sí, sí, que ya empieza lo empieza duro. Empieza la fiesta. Bueno. Empieza la fiesta. Bueno, fiesta. Para fiesta mi lista. Pero bueno, voy a resumir. qué miedo. Me voy a echar una siesta. Ahora me mandáis un mensaje al móvil o algo para despertarme. Vale, ahora te pego un grito, Lázaro. Sí, tú duérmete. Ahora te despierto. A ver, primero, retro. Que veo que no juega retro aquí ni Dios, macho. Qué asco. Ah, tío. No, bueno, yo probé el... Bien, hombre, bien. El juego de Jaleco este de lucha de Super Nintendo, Rival de Nintendo Tars. Switch. ¿Cómo se llamaba? Este se llama... Rival Tars, pero se llama... En Japón, ¿cómo se llama? Ahora lo sacaremos. Bueno, da igual. Sí. Rushing, este. ¿Cómo se llama? Rushing Beat. Rushing Beat. Sí, el Rushing Beat, Rushing Beat Shura... Sí. Pues este es otro más de la saga que han metido en lo de Super Nintendo. En lo de Super, ¿no? De sí, que es el... No me acuerdo cómo era. Pero bueno, una de esas entregas que me flipan. Oye, por cierto, nos llama la atención que haya tantísimo juego de Jaleco en las colecciones estas de Super Nintendo para Switch. Pues la verdad es que sí. Porque hay auténticas basuras que no sabemos muy bien por qué están ahí. Pues Jaleco es Jaleco. Me supongo que estarán hundidas en la miseria y le dejan los juegos ahí a precio de mierda a Nintendo para que los metan en su consola. Puede ser, puede ser. Puede ser. Sí, sí, es una forma es de... Una teoría, sí. O sea, no creo que tenga muchos problemas ahora de decir, oye, mete tu juego aquí por licencia. No, dirá, encantado la vida. Oye, ¿cuánto me das? Este bocadillo. Ah, pues mira, bien. Ponlo. Correcto. El juego. Este bocadillo mordido y seco. Venga, perfecto, pon me vale. Todos mis juegos. En fin, suficiente. Bueno, ya está. Bueno, vamos a dejarnos y de sí. Meternos con la labor Jaleco. A ver, en lo retro. Reportaje de esta semana... Arcades, porque ya sabes también, sobre todo tu lazo, las recreativas me encantan. Y cada mes meto mínimo un reportaje de recreativas. En este caso, de las mejores recreativas, bajo mi criterio, basadas en superhéroes. ¿Qué diréis? Pues hay muchas, pues no hay tantas. Porque ya sabéis que el tema superhéroe videojuegos, últimamente mejor, pero no es que casara especialmente bien, sobre todo antaño. ¿Y a qué le he estado jugando? Pues a The Punisher, que me parece de los mejores. Es un juegazo. Es que es buenísimo y sigue siendo igual de bueno. Que es lo que hemos hablado otra vez, es el tema beatemap. Como apenas ha evolucionado en los últimos años. O sea, si lo último que... Lo mejor yo creo que es el último Streets of Rage. Que al fin y al cabo es la misma fórmula de siempre, pero con cositas así en nuevas, HD. Tonteritas. Sí, la sí. Fórmula de siempre en HD. Y gráficos que te cagas y poquito más. Ya te digo, en nuestros días se sigue jugando muy bien a The Punisher. Sí. Luego estuve jugando, pues eso, a los X-Men, a Superman, que tenía un poquito de miedo. Ya, pero tenía miedo porque en su día yo le recordaba muy bien, pero al ser tan antiguo y ser un poco... El control era un poquito tosquín. Era peculiar. Y sabía cómo ha envejecido. Sí, pero no ha envejecido mal, ¿eh? O sea, no ha envejecido mal y ya te digo, bastante, bastante bien. De hecho, me lo he pasado muy bien jugando ahí a jueguecitos ahí añejos. Tortugas Ninja muy bien también. Me gusta más el segundo que el primero. El Turtles in Time. Sí, no, es que sí, era bastante mejor. El problema con Tortugas Ninja es que era un poco... No sé cómo decirte. Es que te mataban muy fácilmente... Era un poco tragamonedas ahí. Claro, un poco tramposín. Sí, era un poco sí, tramposín. Sí. Pero bueno, luego salió en Super y podías ajustar la dificultad. El, de hecho, el de estaba. Super, sí, era bien. Sí. Efectivamente. Buena conversión. Y lo único que era solo a dos jugadores, pero bueno, bastante, bastante que tiraba. A ver, eso en cuanto a lo retro. En lo actual, estaba la demo por ahí de Pikmin 3. Cierto. Que por cierto, demo que a mí me parece bien que hagan demos cuya partida te puedes luego trasladar, puedes utilizar en la versión final. Porque si no, sobre todo en este tipo de juegos, es que no tiene ningún sentido. O sea, porque te da rabia. O sea, estás ahí más o menos intentando hacerle bien las cosas y luego no te la puedes llevar, es un poco putadín. Que es exactamente igual, o al menos la sensación que he tenido es que es exactamente igual que en Wii U. Pero diría que incluso en temas técnicos de resolución y tal, me parece que es exactamente igual que en Wii U. Es igual, ¿eh? O sea, es igual. Es igual. Sí, sí, de hecho va a 720p en dock y 576p en portátil. O sea, qué lamentable.
No, yo le jugué en dock, pero joder, es que estos ports que hace últimamente Nintendo, macho, no, es para hacérselo mirar un poquito, que no es por tirar palos así como así, pero me parece que están un poco, sí, están un poco baguetes, perezosos, eso es. Un poco perezosos, sí. Aparte, a mí Pikmin nunca ha sido, siempre me ha parecido una cosa, unos lemmings así como más bonitos, me ha parecido un poco, es que a mí los juegos, volvemos a mi odio por Apes Odyssey. O sea, que es ya, al final ya, es que mueran bichejos, ¿no? Ese puntito puzzle de venga, llevo un saco aquí de gente y, sí, va, y van muriendo. Nunca me han gustado. Lo pasa ya, mal, ya. Se pone triste cuando pierdo muñequitos. Bueno, a mí, yo he de decir que a mí Pikmin 3 me gustó mucho. De hecho, me lo acabé en su día, pero no voy a repetir. De hecho, probé la demo para ver si repetía o no y me quedó claro que no repito, porque para jugar otra vez exactamente lo mismo va a ser que no. Luego, Mafia 3, me lo he acabado. He de decir que lo de omitir los viajes me parece de las mejores ideas que hay para los sandbox. No sé por qué no lo meten en todo. Sin duda. Directamente. Sí, sí, es que es así. O sea, gente que queremos ir a piñón, que nos la suda conducir, entre otras cosas, porque no tenemos ni carnet. Pues es que no te puedes imaginar lo que disfruto conduciendo en un sandbox. O sea, me da bastante igual. Y es un juego, joder, que ha envejecido bastante bien en general. Me parece un remake muy bueno. Pero tiene un pero un poquito ahí, que cuanto más juego, sobre todo en los últimos niveles, más me molesta, entre comillas, que es el tema control, tema gameplay, que se ha quedado un poquín tosco, al menos en mi opinión. O sea, no sé cómo lo ves tú, Kike, que lo has estado dando también. Sí. A mí me parece que estando bien, sí, los no, tiroteos... Pero sigue siendo un buen juego, a mí me gusta mucho. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, para mí ha envejecido eso peor. A mí, el remake me pareció bastante bueno, ¿eh? O sea, a mí parece correcto el tiroteo porque es prácticamente trasladado del 3. Sí, sí. Pero, a ver, traslada muy bien la sensación de que Tommy es un matado. O sea, no es un marine, es un tío que tú coges la pistola y le tiembla el pulso, ¿no? Es difícil acertar tiro a la cabeza, realmente. ¿No? A ver, yo tiros... No van por ahí los tiros, yo, joder... Tiros a la cabeza, no sé cuántos tiros doy. Nunca sí, está bien tirado, ¿eh? Sí. A ver, házalo. A ver, yo siempre normalmente disparo a la cabeza. O sea, en este tipo de... En los shooters en general. Y no es muy complicado, pero me parece un poco tosco. O sea, el sistema de coberturas, cómo se mueve... Sí, sobre todo el control. Eso es, lo que es el control en sí. Me parece un poco perezoso. O sea, que le cuesta moverse al chico. Me da lo mismo que sea taxista. Sí. Parece un taxista un poco beodo, la verdad. Pero estás hablando del gameplay y tal, y de no acertar un tiro. ¿Os acordáis de Kane and Lynch 2? Sí. Sí, a ver qué... Sí. No, que a mí Kane and Lynch el primero me pareció una maravilla, lo disfruté increíble, pero el 2 sí, me pareció que tenía un gameplay y un control tan lamentable que dejé de jugarlo, vamos... Aguanté. La cámara no ayudaba, ¿eh? Es que yo no sé qué problema había con eso, pero era un infierno, tío, con las ganas que tenía de pillarlo. En fin. Pues, a ver, yo estoy bastante contigo. Lo que pasa es que yo me acabé los dos. El primero en cooperativo, ¿puede ser? Sí, se podía jugar en cooperativo a pantalla partida. A pantalla partida, sí, sí. Y el segundo le jugué en individual. Y me gustó más el primero. Lo que pasa es que el segundo, la estética, me gustó bastante. Es que era muy bonito. Entonces yo le perdoné por el tema estética. Aparte que, no sé, no me pareció especialmente frustrante. O sea, no me mataban mucho. O sea, no era cuestión de que era te incómodo, mataran. Claro. Eso es. Entonces lo perdonaba. Era incómodo, pero no me mataba. Entonces claro, dije, bueno, como no me matan y pues sigo avanzando, pues bien. Si me hubieran matado, hubiera sido otra cosa. O sea, porque no tenía que repetir. No por ser paquete o no, sino por... Decir, joder, es que me están matando, macho, porque el control es un poco caca. Lo dejo. Yeah. El control es un poco caca, pero puedo seguir avanzando, pues bueno. ¿Sabes? Ahí seguí tirando. Que, por cierto, saga que está olvidada y prácticamente enterrada, ¿eh? Jo, pues a mí me gustaba mucho, ¿eh? A mí me gustaba mucho. También. ¿Jugaste el multijugador del 2? No, en el 2 no, en el 1 tampoco. Sí. Tampoco. Si no recuerdo mal. Pues el multi del 2 era bastante original porque era en plan un grupo de ladrones que tenía que robar. Pero claro, en cualquier momento había tensión. Porque si yo te disparo, te puedo robar el dinero y darte el palo, ¿sabes? Y había, no sé, eran partidas como de 5 o 10 minutos y la gente se puteaba o colaboraba, así, no sé, está guay. Sí, está guay. Sí, eso me suena haberlo probado a lo mejor, sí. A lo mejor en algún viaje de ir a ver el juego, sí, me suena eso, la verdad. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Al final acabas a hostias con todo el mundo. Sí. Y ya está, ¿no? Está guay, bueno, está guay. Bueno, y para terminar, Alpaca Ball All Stars. Y aquí, sí, gracias a
a mi querido Lázaro, pasó código anticipado versión Switch, y he de decir que acabo de estar jugando con mi sobrino, no sé, si no te exagero si te digo si no está jugando 3 o 4 horas seguidas a la Alpaca All Stars, al modo trayectoria a dobles, es un cachondeo, pero total y absoluto. O sea, es un juego malillo, entre comillas, en el sentido de que es lo que es, sí, pero es un ultra indie... divertido. Sí. Ultra divertido. O sea, mi sobrino se meaba de risa, literalmente. O sea, se meaba de risa con las animaciones, con el tema del cuello. Claro, cada 2x3 te metes goles en propia meta, porque para quien no lo sepa, es un juego de fútbol muy ultra arcade, con paredes, en el que las protagonistas son llamas, pero también hay otros animalejos por ahí, por cierto. O sea, hay conejos y mierdas de esas y tal. Y claro, el control armadillos. No, pero esos son objetos entre comillas, son sí. Te joden. O sea, si te dan, te tiran al suelo y tal. Y a ver, puedes jugar con balones de fútbol, con dados, con balones de rugby. Y a ver, es un caos cada partido, es un choteo. Sí, es un poco como brutal. Como lo llaman los ingleses, es physics based, ¿no? Que es sí, que todo va con físicas, con lo cual. Física depende de una. Donde le pegue la cabeza de la alpaca al balón, correcto. Pues sale para un lado, para otro. O sea, tienes un control, tienes un porcentaje alto de control, pero no tienes todo el control. No, de hecho, caso. Te diría que porcentaje de control real es un 60%, como muchísimo. Sí. O sea, de hecho, quieres sacar una bola de gol y te lo puedes meter tú solo perfectamente. Sí. O sea, esas cosas pasan. Pero vamos, está para jugar, evidentemente en solitario no creo que tenga ningún aliciente o poco aliciente, pero para jugar con gente, yo ya te digo, me lo pasa con mi sobrino, que hemos estado jugando 3 o 4 horas seguidas. Sí, muy, muy divertido. Sí, es diversión en estado puro y una vez más aprovecho para tirar el dardito de siempre de que echo mucho de menos los juegos de fútbol arcade, o sea, de lo que sean, como sean y de la manera que sean, pero bueno, es lo que hay, y no creo que vuelvan esos tiempos, ¿eh? Y mira que el fútbol tiene, joder, macho, deporte rey de masas y tal, pero sota, caballo y rey, de vez en cuando sale alguna cosita pues como esta, tipo alpaca, pero que no... Que no has vuelto a ver un Super Sidekicks y cosas de esas en la vida. Y no yo creo que va a pasar, ¿eh? La simulación pura y dura es lo acapara tanto todo y de una forma tan intensa que por mucho que te guste el fútbol, a lo mejor te pones el FIFA y dices, tío, es que tengo que conseguir esta carta o tengo que conseguir pasta o tengo que cumplir no sé qué para conseguir tal jugador, con lo cual te acapara del todo. O sea, no puedes jugar a otra cosa, por mucho que te guste el rollo arcade, si te gusta el fútbol, te vas al FIFA o al Pro, porque es como más mucho más exigente y te consume mucho más tiempo. Que ahora que comentas FIFA, joder, que no lo hemos dicho, FIFA 21 y tal, ¿a vosotros os gusta Volta? A mí sí, a mí me gustó. Bueno, yo a Volta como tal jugué muy poco, pero a mí los FIFA Street me resultaban muy divertidos. Ah, no, por eso te pregunto si te gusta Volta, capullo, no FIFA Street. Claro, Volta jugó muy poquito. Vale. Es que Volta no es FIFA Street, es que ese es el tema. Esa es la historia. Claro. Bueno, ¿tú, Kike, te gusta? Yo lo pruebo, me hace gracia y lo dejo. Y ya está. Y me pongo con la carrera y con sí. No es algo que me entusiasme, ¿no? Vale. ¿Y a ti, Ale? ¿Te gusta, Alejandro? A mí me gusta FIFA Street. A mí Volta me parece que, no sé, ni es fútbol, ni es fútbol sal tampoco. Aquí volvemos un poco a lo que decíamos antes. O sea, de repente te hacen una cancha un poco más pequeña, las porterías pequeñas y tal, y te das cuenta de que todas las tonterías que podías hacer en FIFA Street, o sea, no ha cambiado nada porque puedes seguir haciendo los mismos regates que en el FIFA normal, en Volta. Claro. Con lo cual dices, creo que se están pasando de regate ya. O sea, cuando no hay ningún cambio entre los regates de Volta y los regates de FIFA normal, ahí es como, algo falla aquí. Vale. A mí es que Volta no me convence. O sea, no me parece bien que esté metido, pues al fin y al cabo te lo regalan, pues oye, mejor que esté a que no esté, pero no me hace ninguna gracia. De hecho, me gusta bastante más alpaca, o sea, me parece bastante más divertido el alpaca este que el Volta. O sea, por tirar un símil de fútbol arcade y tal, a mí el Volta no me hace mucha gracia y a mis sobrinos tampoco, jamás juegan a Volta. Es que cuando buscas arcade, encuentras arcade, pero es que Volta es lo que dice Lázaro, ¿no? Es un FIFA con los regates simplificados más. No sé, sí, no la encuentro a gracia. Sí. ¿No? Claro. No, vale, a mí tampoco. Bueno. Bueno, pues con esto, ¿a qué estamos jugando? Y ya nos vamos, ¿no? ¿A qué estamos jugando y el Haddock en rojo, ¿no? ¿Y a qué vamos a seguir jugando? Venga, pues yo voy a seguir con el Destiny. Correcto. Bueno. Ahora empieza Haddock en rojo 20, ¿no? Episodio 20. Venga. 19 y 3 cuartos.
Eso es, vamos a meternos ya en actualidad. Vamos a tope. Sí, vamos a empezar por Switch, que últimamente en los últimos programas la tenemos ahí un poquito abandonada a su suerte, la pobre, y vamos a meternos con ella. Y es que, según parece, hay bastantes analistas que opinan, que dan prácticamente por seguro que Switch se va a seguir los pasos de iPhone y que se va a convertir en una consola permanente, que sería la primera consola permanente de la historia. ¿Y a qué nos referimos con permanente? Pues como sucede con los iPhone, que cada X tiempo, en un principio supongo que no será de manera anual, pero que cada X tiempo irán apareciendo versiones superiores, más avanzadas de Switch, compatibles con todo lo anterior y demás, y se va a quedar en el tiempo durante muchos años. A ver, ¿tú cómo ves esta historia, Lázaro? Pues yo creo que Switch le ha copiado tanto la arquitectura al tema mobile, porque básicamente es un procesador de Android lo que lleva, que no me extrañaría que siguieran un poco esos pasos. O sea, lógicamente es otra forma de entender los videojuegos, rollo de las generaciones de 6, 7 años, como estamos viviendo con PlayStation, con Microsoft, Xbox y tal. Es otra cosa, o sea, Nintendo ya sabemos que va a otro ritmo, pero si tenemos en cuenta que la tecnología puntera no es lo que dicta cada entrega de la consola, pues yo lo veo bastante, bastante normal. Y además, si tienes detrás a Nvidia proporcionándote el procesador y tal, con un mercado que sigue evolucionando, pues eso, año a año, temas de arquitectura, procesadores y tal, pero siempre basados en la misma, un poco en la misma base, ¿no? Sí, la misma base. Pues yo lo veo bastante. No es que te diga que es lo normal, porque me parecería un poco complicado. No es lo normal, es porque no se ha hecho nunca en consola. No, eso es cierto. Y una cosa es a nivel tecnológico, Sergio, y otra también es a nivel de marketing. Porque si muchas veces hemos hablado de que Microsoft es un lío con los nombres y con tanta Xbox y tanta X por aquí, tú imagínate cómo haría Nintendo, a lo mejor, y teniendo en cuenta cuál es el público potencial muchas veces de Switch, para vender una consola. ¿Sí? Que al fin y al cabo puede confundirse con que es otro modelo de la misma, como ya sacan habitualmente. Yo no lo veo tan claro, porque el público de los móviles, en este caso, este tipo de aparatos, no es el mismo que el público de consola. Para una compañía, el hecho de que sea una consola nueva, es muy nueva, que se vea que es nueva, es diferente a... Se puede confundir, quizá, que saquen otra Switch. Yo eso no lo veo tan claro. No, a ver, bueno, ya no estoy de acuerdo contigo, pero te doy mi opinión. A ver, Ale... Alejandro, ¿cómo lo ves tú, macho? Enlazando con lo que dice Enrique, bueno, no sé si recordáis, en mi Carrefour sí estaba... ¡Enrique! ¿Cómo se nota, macho? Le impone ahí, macho. La camiseta de Kiss que lleva hoy le impone. Y no pongo el don delante porque, bueno, ya estamos en masa. Pero sí, eso... No, si es don, es Don Quique. O sea, eso no me lo toques. O Enrique o Don Quique. Bueno, a lo que iba, que lo que decía... Yo no sé si recordáis con Wii U, en mi Carrefour estaba puesto el cartel de joder. Wii U es una consola nueva, no tiene nada que ver con Wii. O sea, los juegos de Wii U no funcionan con Wii. Yo creo que tienen que mandar muy bien el mensaje de que esa nueva consola, claro, de que esa nueva consola es esa consola. No sé si me estoy explicando. Sí, pero lo que pasa es que, joder, el ejemplo que has puesto, macho, es que lo de Wii U es un puto desastre en todo en general. Yo creo que aprendieron bastante bien de aquel fiasco. De aquel desaguisado. Ya, pero no tiene que ver la consola en sí con el hecho de que yo creo que es algo que se refiere él, y a lo que me refería yo, de vender un producto nuevo, de vender una consola nueva que sigue un poco, que puede confundir mucho a los usuarios. Ya, pero a ti te venden un iPhone 12 y sabes que va a funcionar como el iPhone 11, pero... Yo no he tenido un iPhone en mi vida, Lázaro, así que... Ya, pero me refiero a eso. No he tenido un móvil en mi vida, tío. Que, por ejemplo, con DS, DS Lite, DSi, pues era la misma consola, pero bueno, cambiaban cositas. Pero es que a lo mejor si sacas una Switch que no sea la misma Switch... te puede dar la impresión de que está sacando una nueva consola, o sea, un modelo... Bueno, pero mientras sea compatible con todos los juegos, que supongo que esa es la idea, no le veo mucho problema. Bueno, vamos a dejar terminar ahí, Alejandro. Eso. Yo me estoy... Ojo, joder, como modelo de bien, macho. Qué yo ahora mismo estoy trepando, tío. Me muerdo la lengua por dar mi opinión, pero estoy ahí aguantando como estoicamente. Madre mía, lo que me cuesta morderme la lengua. Sigue, dale. No, y eso, que me parece un movimiento coherente porque... Yo creo que Switch es de las pocas consolas que hay hoy en día
que tú le preguntas a la masa, ¿no? A la gente que no está, que está fuera de la burbuja, ¿qué es Switch? A la masa, a Hulk. Claro, a la masa, a jugadores que no entiende de esto y la conoce e incluso la tiene. O sea, es que el volumen de ventas de Switch es gigante, ¿no? Y a cada año progresa todavía más. Sí, pero a ver, por esta regla de tres... Hombre, Play... Todavía es mucho más... Efectivamente. Asociar Play con videojuegos, yo creo que es más que sí, Switch ahora sí. mismo. Sí, está, sí, sí, mucho claro, más. Claro, pero por historia. Y, todo, y en años. Claro. Sí, sí, claro, por todo, por todo. Uh-huh. Sí, de todas sí. formas, rompería, yo... antes de que Sergio esté tres horas aquí dándonos su verborrea habitual, yo solo añadiría que rompería completamente con Nintendo, porque Nintendo lo que ha pretendido hasta ahora siempre es innovar en cada una de las consolas. O sea, que fuese muy distinta a todo lo anterior, sorprender mucho. Y sería muy extraño que ahora tomara la política completamente distinta. Eso es. De hecho, es uno de los argumentos, en lo que acabas de decir ahora mismo, Kike, no es que me lo hayas quitado, pero bueno, voy a ir por partes. A ver, para mí me parecería muy inteligente por parte de Nintendo dar continuidad a Switch. O sea, eso es. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil para Nintendo entrar ahora mismo otra vez a competir, a volver a partir de cero. O sea, y competir con... Es que ya no solo tienes que competir con Microsoft y con Sony, es que tienes que competir ya con todo Dios. Si es que se está metiendo ahí Stadia, está metiendo Amazon... Tiene demasiada competencia como para innovar. Eso por una parte. Y para mí lo más interesante de todo sería mantener base de jugadores. Date cuenta que ahora mismo Switch ha superado, está en 60 y tantos millones de consolas vendidas, ¿vale? Si tú eso lo mantienes en el tiempo... Claro, sigues teniendo los 60 y tantos millones de usuarios que te van a seguir comprando Switch. O sea, otra cosa muy distinta es lo que tú has dicho, Quique. Lo de, joder, ¿qué modelo de Switch se van a comprar? Yo lo que sí que creo, o lo que debería hacer Nintendo es simplemente mejorar. Pues, lo mismo que hace Apple con los iPhone. Mejorar tema rendimiento, tema tecnología, pero todo lo demás... mantenerlo sin tocar. Es decir, que sea absolutamente compatible, que sean todas las aplicaciones las mismas y, yo te digo, mantener ahí una base de usuarios. Salvando las distancias, aunque es diferente, pero bueno, tienes el caso de Game Boy, por ejemplo. Game Boy, que era un nombre muy potente en su momento, que era una marca, apuró mucho tiempo Nintendo, hasta Advance, sacando Game Boys que eran mejores, qué tal, pero que... Y luego, en cambio, al dar el salto, al cambiar ya con todo, con DS, le salió muy bien la jugada. Y fue un cambio arriesgado. Sí. Sí, pero entre tanto está Game Boy Color, para empezar. O sea, Game Boy Color, Game Boy Advance. Pocket. Te quiero decir, no es lo mismo. O sea, no es exactamente el mismo caso, aunque te entiendo. Era la misma marca, pero claro. No es... Lo bueno que tendría ahora mismo, según los analistas, que yo comparto, es que te sigues quedando con la misma masa brutal que ya tienes. Y la gran diferencia que yo veo de esos tiempos a los, digamos, a los actuales, es que Nintendo, en aquel entonces... Para mí se les fue un poquito la mano con el tema de Game Boy, de lo que tú has dicho, se aguantó mucho en el tiempo, pero joder, es que en aquellos tiempos, acuérdate, cada año, cada dos años la tecnología, vamos, evolucionaba de una manera brutal, era demasiado evidente. Ahora mismo las cosas siguen evolucionando, pero no tan rápido, y la historia está en que a Nintendo eso ya se la suda. A Nintendo ya le da igual el tema tecnológico. No sé si me explico. O sea... se conforma con tecnología. Bueno, ahora ya no, desde hace bastante tiempo ya de eso. Sí, bueno, te digo ahora en Switch, pero efectivamente desde los tiempos de Wii, desgraciadamente, que se fueron a lo que se fueron. Entonces, yo creo que si para Nintendo evolucionar desde el punto de vista tecnológico ya no es importante, para mí no tiene sentido tirar todo lo que ha hecho con Switch y empezar de cero. Te lo compro y estoy de acuerdo, Sergio, pero con el matiz de que luego... Tú fíjate, por ejemplo, en Play, es decir, PlayStation 4 Pro, por ejemplo, no es lo mismo, ¿sí? vale, la misma consola, lo que tú quieras, pero no es lo mismo que la ilusión que tienen muchos usuarios del Play 5. Ya es una consola nueva, ya es las reservas, todo eso, es que te cambia muchísimo la película. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero es que una cosa no quita a la otra. Antes de que se me olvide, lo que has dicho tú del tema de la innovación, o sea, Nintendo siempre está innovando, siempre. Es que para mí una cosa no quita a la otra. Imagínate que se les ocurren pues un gimmick nuevo de aquí a dos o tres años. Yo no creo que lo puedan, que tengan mucho problema en implementarlo en la nueva Switch y que digan, oye, la nueva Switch tiene no sé qué y te hace el café express de puta madre. Pero oye, que si no quieres café express porque te la suda, sigues teniendo los modelos anteriores de Switch que van perfectamente y son prácticamente los mismos que estos. ¿Y la vas a seguir llamando Switch entonces? O... Sí. Claro. Esa sería la gracia. Igual que iPhone.
O sea, está el iPhone tal, pues esto es lo mismo. Switch 1, 2, 3 o Switch A, B, C, alfa, beta, me da lo mismo, pero llamándola Switch. ¿Pero no crees que eso ha cambiado un poco? O sea, yo creo que desde hace un tiempo acá, con esa ¿sí? masa entrando en Switch a lo bestia, sí, y sobre todo viendo que las editoras están viendo que el volumen de ventas de sus juegos en Switch es bastante más alto que incluso que en los otros, en las otras compañías. Espera, con matices. Ahí, perdona que te interrumpa, con matices. Porque muchas de esas empresas son indies. Ojo. Sí, pero estamos son viendo indies. Cada vez que ese doble A o incluso triple A está llegando a Switch y va a llegar a un punto tecnológico que ese hardware no va a dar más de sí. O sea, a lo mejor sí que tienen que encontrar un punto intermedio. Vale, a Nintendo no quiere evolucionar tanto en el plano tecnológico porque, bueno, con su First Tira y los multis, mientras que puedan caber, bien. Pero va a llegar un punto en que eso, sobre todo en esta nueva generación, va a haber un punto intermedio, ¿no? Eso que es. Estamos viendo tragedias. The Outer Worlds es una tragedia. Sí. Por ejemplo. Sí. Que sí. Sí, sí. Es más, es que lo que acabas de comentar, nosotros le hemos comentado en otros programas. Es decir, el tema de que, sobre si ya las pasa un poquito morada a Switch para recibir según qué juegos, ya a partir de la siguiente generación, yo creo que ya olvídate. Lo que pasa es que yo creo que Nintendo ya da por perdida esa batalla. O sea, Nintendo ya da por supuesto que los Tomb Raider, Resident Evil, Cyberpunk y tal, todo eso ya no va a llegar a su consola. O sea, yo creo que eso ya lo dan por supuesto. Llegarán, como mucho, versiones diferentes de esos juegos. O sean spin-offs o sean entregas totalmente independientes, es que llegan. Pero ese tipo de juegos yo creo que Nintendo lo da por supuesto que no van a llegar. ¿Y qué pasa? De hecho, joder, es cierto que salvo alguna excepción, no están llegando. No están llegando y ahora nos metemos con el tema de FIFA 21, que es un ejemplo buenísimo de esto, yo creo. Y les va bien. Oh, no es que le vaya bien, es que le va... Yo creo que les va mejor que nunca, porque yo creo que Switch va a superar a Wii incluso en venta. Sí. O sea, le va mejor que nunca desde el punto de vista comercial, ¿eh? Otra cosa es que te guste más o menos, que eso es otro tema. Entonces, no sé, yo estoy bastante de acuerdo con los analistas, sinceramente. Mira que normalmente discrepo bastante, sobre todo con nuestro querido amigo... Michael Pachter, sí, la basura esta que no da ni una, pero en este caso coincido 100%. Entonces, por resumir, yo coincido 100% con eso. Quique, yo, ¿cómo lo ves? Don Quique. Yo no lo veo descabellado, pero desde luego me parece muy interesante. Si realmente toma esa línea Nintendo, me parece muy interesante a ver cómo lo va a enfocar, porque creo que tampoco lo va a tener fácil, ¿eh? No, eso desde luego, por eso lo digo. Pero es que, bueno, sigue, Lázaro, a ver cómo lo ves tú. Pues yo creo que el mundo de los móviles y la evolución que tiene el mundo de los móviles al tener una consola que básicamente es el hardware de un móvil, a lo mejor le facilita un poco las cosas para hacer eso. Le pone a Nintendo un poco en perspectiva de cómo va a ir evolucionando la arquitectura de su consola y a lo mejor dice, pues mira, vamos a seguir el rollo. En vez de pues cada 6-7 años, pues cada 2-3 años vamos sacando algo con un poquito más de resolución, un poquito más de lo que sea, y seguir por ese lado. O sea, lógicamente no hay nada que hagas con un iPhone 7 que no puedas hacer con un 12 y viceversa, por decirlo de alguna manera, importante. Lógicamente tiene sus cosas buenas, o sea, sus novedades y cosas diferentes, pero... No el grueso es el mismo. Sí, por eso, que es el mismo rollo y no lo veo mal, pero sobre todo por eso. Porque en el reflejo que tiene la arquitectura de Switch por en el mundo del móvil es como funciona. Vamos. ¿Y tú, Alejandro? Yo en una generación tradicional me costaría creerlo, pero dado cómo está Switch y cómo va a estar dentro de un año y dos y tres, es coherente. O sea, yo es que creo que es ahí donde va Nintendo a hacer que Switch ya se convierta en una marca ligada. Eso es. Yo lo veo igual. Y otra cosa es lo que opino de manera personal. O sea, a mí de manera personal me gusta que haya generaciones nuevas y consolas nuevas. Claro. Pero, a ver, contestándote un poco, Quique, con lo que decías de joder, que es que no sé cómo lo va a enfocar Nintendo, porque a lo mejor les cuesta, es que creo que la otra solución es mucho más difícil. O sea, si Nintendo, digamos, tuviera que de aquí a 2 años sacar una consola nueva y competir con PlayStation 5, con Series X ya sentada las dos consolas en el mercado, yo lo veo muy difícil, sinceramente. Yo lo veo dificilísimo. Entonces yo creo que la mejor solución que tienen para seguir con su
con su negocio, al fin y al cabo, son los videojuegos, es seguir con Switch, apostar por Switch, asumir un modelo similar a Apple con iPhone y ya está. Desde luego va a ser muy interesante ver a ver por dónde tira Nintendo, sí. Sí, sí, sí. Y siguiendo con Switch. Qué a gusto, macho, leer una noticia como la que se ha producido pues hace nada con la review, la famosa review de IGN. Ha sido fantástico, del lamentable, sí, del FIFA 21 Legacy, que básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como, para los que no lo sepan, las versiones Legacy de Switch vienen a ser exactamente los mismos juegos de hace 2 o 3 años, una cosa así. O sea, año tras año lo único que hacen es actualizar plantillas, cambiar menús y listo. Bueno, y la carátula, perdón. La carátula también la cambian. Creo la banda sonora. Espero y listo. Entonces, ¿qué ha hecho IGN? Pues ha cogido el mismo análisis de FIFA 20 y lo ha hecho un copy-paste con el de FIFA 21 y le ha bajado la nota más todavía. A dos, además. Y ya está. Ahí es nada. Eso es. Ahí está. ¿Cómo lo ves tú? Me parece fantástico. Pero no ya por la crítica al juego, que eso, mira, hasta cierto punto, sino por el tono de humor y por la incorrección política. Muchas veces en este sector pecamos un poco, corregidme si no lo veis así, de mucha corrección política y muchísima, no sé, tratar a las compañías muy bien y ser muy cuidadosos con lo que hacemos, sí, y sí. Tal. Yo eso no lo he visto en nuestro país. Por ejemplo, en cine o en música, que tampoco es que haya trabajado tanto, pero algo hecho, no lo he visto. La gente es mucho más... No es que no metan más caña, porque nosotros metemos cañas, por ejemplo, pero son más críticos, son más independientes, por así decirlo, son de otra forma. Sí. Entonces, ver este tipo de tono así tan desenfadado y esta coña, a mí me ha encantado. Ya te digo, no tanto por la crítica al juego, que bueno, sino por la forma de hacerlo. Genial, me ha encantado. Totalmente de acuerdo contigo. Además, lo iba a enfocar, bueno, luego lo enfoco de una manera parecidísima como lo has hecho tú. Lázaro, disfrutando, ¿no? Me parece una maravilla. Sí, tío, porque el Legacy Edition este siempre he renegado de él. O sea, me ha parecido una forma vaguísima de lanzar un juego y pesetera al extremo. Porque hay que decirlo, que el juego cuesta 49,99. No, o sea, eso cuesta es. 50 pavos. Es que es el astro. O sea, es un juego full price de Switch. Sí, sí, sí. Efectivamente, que es lo mismo que el año pasado, con los jugadores en el equipo correspondiente al de este año. Ya está. Uh-huh. O sea, me ha parecido siempre una mofa loca. Entonces, el hecho de denunciarlo de esta forma, porque es algo que incluso yo creo que ha sido algo que entre nosotros... ¿Recordáis algo igual? ¿Recuerdas algo igual? Yo es que he intentado tal y no he caído. ¿No? La verdad es que no. No, tan... Es que yo creo que dentro de nuestra burbuja es algo totalmente conocido y aceptado por qué remedio, no vamos a presentarnos allí en Vancouver en Electronic Arts, sí, y decirles, oye, ¿qué hacéis? ¿No? Pero con huevos en las manos. Sí, no nos queda más remedio. Pero yo creo que fuera de nuestra burbuja, como dice Alejandro, habrá un mogollón de gente que llega y dice, dame el FIFA 21 para la Switch y le dan y eso toma y un globo. Toma esta mierda, jódete cabrón. Sí, le dan este juego y un globito, tío. Eso va por la puerta con el globo, ¿sabes? O sea que yo creo que es una buena forma de denunciarlo un poco y que todo el mundo, o sea que ya no es la forma de denunciarlo, que al fin y al cabo es bastante cachonda, sí. Que me parece muy guay, sino que esa forma de denunciarlo haya salido un poco de nuestra burbuja y se sepa un poco que es, o sea, me parece una engañifa importante, ¿eh? Importante, sí, es sí. Que es engañifa. Total. Engañifa, sí, total. Alejandro. Yo no sé si habéis visto el videoanálisis, pero es que... Vale, ya partiendo de la base de que una Legacy Edition sin novedades, ya huele, es que es una versión llena de problemas, que es que el propio analista muestra cómo la inteligencia artificial está rota, que los tiros desde fuera del área están rotos, que el portero no reacciona, que hay un montón de problemas en el sistema de colisiones, porque claro, es una versión aparte, creo que está desarrollada en EA Ucrania. O sea, que... En un sótano rarísimo, oscuro. Sí. ¿Dónde? Iba a decir una barbaridad y me voy a callar, no voy a ser conocido en el chiringuito. Mejor. Hay un chimpancé haciendo ahí, programando, ¿eh? Sí. Pero sí. Eso que, bueno, es que lo más triste es que me lo creo. Es una versión separada, con motores completamente diferentes, y es como, joder, macho, yo es que me meto en la piel del pobre becario que ha escrito la línea esa de es FIFA 20 sin ninguna mejora significativa, y es como, joder, macho, qué triste, ¿no?
Sí. A mí me mola el conflicto ese interno de, oye, que no hemos vendido el primer FIFA de Nintendo Switch, no hemos vendido suficientes, pero en venganza a los usuarios de Nintendo Switch, vamos a vender esta mierda que no ha vendido suficiente, pues te la vamos a vender ya para siempre. O sea, y todo el dinero que hemos perdido con esta primera entrega, porque no hemos sacado pasta, os lo vamos a robar con el mismo juego todos los años a 50 pavos. O sea, es muy loco, ¿eh? Es muy absurdo. Sí, a ver, voy a ir poco a poco. Contestándote primero a ti, Laza, con lo que dices ahora. Al fin y al cabo, oye, Electronic Arts puede hacer lo que le dé la gana. Sí, por supuesto. Es decir, oye, yo puedo hacer esta pedazo de mugre, poner esta ponzoña del mercado a $1 billón y el que pique, que se joda, porque es que es así. Que se aguante y ya está, perfecto. Eso por un lado. O sea, yo eso no lo defiendo. Esto es libre mercado, tal y cual, perfecto. Pero claro, estamos en lo de siempre. Eso de quejarte, no, es que no vendemos tal y cual, es que no tal. Vamos a ver, chico. O sea, para empezar, haciendo memoria, la primera vez que sacaron el FIFA en Switch, que se supone que era, bueno, iban a hacer ahí, bueno, un esfuerzo total y absoluto, lo que hicieron era portar las versiones de la pasada generación a Switch. Sí. Punto. La de Vita. Por supuesto. Sí, se cargaron. No, bueno, vamos. A nivel jugable era muy, muy, muy parecida a las versiones de Play 4 y tal. Pero sí es cierto que hicieron la entrega anterior a la que salía en Play 4. O sea, se jugaba exactamente igual, o sea, prácticamente igual. Pues le di bastante cera al primer FIFA de Switch. Se jugaba igual que el FIFA de Play 4 que había salido el año anterior, no en esa presente, en esa entrega de ese año. Y se jugaba prácticamente igual. Eso es, pero estamos en lo de siempre. O sea, era una conversión, pues lo que viene a ser una conversión chapucera, porque además, chapucera, estimable, pero que no era una... A ver, que no invirtieron precisamente muchísima pasta, porque además el modo trayectoria, modo carrera, se lo cepillaron. El modo carrera desapareció. Se lo cepillaron. El tema gráfico, pues evidentemente pasaron olímpicamente y tal. O sea, era pues lo mínimo que... A ver, a mí no me parecía... exigible. A mí no me parecía nada malo, ¿eh? O sea, yo estaba bien, sin más, pero... A mí me gustó. Pero sin más. A ver, le diste cierra, supongo, porque no tenías otra versión. Porque no había otra cosa, eso es cierto. Que aquí es lo que decimos siempre. O sea, si Konami fuera mínimamente lista, te saca un pro medio bien y yo y lo de Konami, yo estoy de acuerdo contigo. Estábamos tardando ya en hablar de Konami. No, pues mira, yo ahí lo que creo es que el Fox Engine, o sea, no era compatible con Switch y han debido decir no nos merece la pena trabajar en él para convertirlo. Ya esperamos a la siguiente generación, porque yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a poco que hicieran algo decente en la consola de Nintendo, yo te digo que evidentemente sacarían pasta. Pero es que eso mismo lo pienso de Electronic Arts. También. O sea, a poco que hicieran una conversión muy buena de FIFA, que aunque sería, llámalo X, FIFA 21, aunque fuera una versión diferente, yo te digo que si fuera una edición más o menos decorosa, tal y cual, que le metieran minijuegos distintos, o sea, que fuera más con lo que es el público nintendero en este caso, yo te digo que venderían muchísimo más de lo que están vendiendo. Sí. Lo que pasa es que si sacas una basura con el food, por cierto, lo meten en la versión Legacy o ya ni eso. Sí, ¿no? Sí que está, pero está como medio capado. Me suena que sí. Vale. Entonces, claro, es un poco así, pero no sé, yo ahora cambiando un poco el enfoque, es lo que ha dicho Quique, el tema de la prensa. A mí me parece sensacional lo que ha hecho IGN, que por cierto es una web que a mí tampoco es que me haya hecho mucha gracia siempre, IGN la original, la americana, sí. Tampoco es que me haya hecho mucha gracia, pues desde hace, al principio sí, pero en los últimos años un poquito así. Pero me parece fenomenal que haya tenido los santos, no iba a decir tal, pero oye, que se haya atrevido, que ha tenido el valor de decir, nos estás troleando tú, pues ahora te voy a trolear yo, pero con elegancia. O sea, me parece... Sí, con sentido del humor, además, a mí me gusta mucho. Sí, con humor. Pero ha habido un detalle que no hemos comentado cuando has dicho lo de oye, que no hemos vendido suficiente FIFA, el primer FIFA. Claro, y es como, bueno, a lo mejor si os lo hubierais currado, ¿no? Que es lo que has dicho tú, Sergio. Uh-huh. Si hubieras hecho un FIFA al mismo nivel que el FIFA actual de generación actual y no de un año antes, a lo mejor habías vendido más. Y en lugar de hacerlo bien, esforzarte por una siguiente entrega, ya dices, pues nada, Legacy Edition para todos y se acabó. Y ya está. Sí, Legacy Edition, poco... insisto, a full price. Sí. Porque otra cosa es que, bueno, lo saco tal, lo saco solo digital...
lo saco a un precio más o menos tal, pues bueno, ¿sabes? No, pero saben que el mercado que tiene FIFA en Switch es de alguien que va a comprar un regalo, eso de es, oye, que me, mi hijo me ha pedido el FIFA, claro, niño, con lo cual ni actualización ni leches, toma cartuchazo, 50 pavos y ya está. Y ya está. Que por eso a mí me parece muy bien, porque me parece una forma de proteger en este caso a los usuarios de un producto evidentemente vago, perezoso y de una calidad bastante lastimosa, no por, a ver, no por lo que representa el juego en sí, porque no es tan malo, sino por lo que, pues eso, por lo que estima. Es decir, es, los sacos son, es un, no sé cómo decirlo, es como un reducto, es una, pues eso, la, las sobritas, que lo haga un estudio, pues eso, el, no sé qué Ucrania o no sé qué chimpancelán, que me haga esto tal y fuera, y a tirar. No sé, me parece un poco lamentable. Pero bueno, por terminar, Alejandro, ¿qué te ha parecido el movimiento en general? No, eso, da bastante pena y ya que el juego, yo es que sinceramente, insisto, ves el videoanálisis porque es que demuestra que el juego está roto. O sea, no es que funcione bien, que sea un FIFA decente. Es que yo recuerdo jugar a FIFA 18 y no tener esos problemas que tiene FIFA 21. Qué exigente eres, tío. Han tenido solo 2 años para hacerlo bien. Claro. ¿Qué quieres? Sí. Tiene ADSL en el sótano, claro. Claro, no llega. No, no tira, no tira. Madre mía. No tira bien. Oye, una cosa. Dime. Que aquí que hay que decirle Don Quique cuando hable de lo que sea, pero cuando hable de Nintendo hay que decir Don Quique, Don Quicón. Bueno, ya está. Hasta todo el rato pensándolo, ¿eh? Ya lo que faltaba, madre mía. Madre mía. Tío. Llevo un rato, que es lo más triste, ¿eh? Y sí. Es lo que le da. Estaba ya aguantando. madre mía. Bueno, vamos a dar no paso. No tengo que decir nada más, está... no, ya, ni comentar, sí, ni chiste, ni nada. Nada, ya está. Sí, yo pues ya sigue, sé que sigue. Ha sido una puta mierda. Señor moderador, no. Siga usted, por favor. Sí, sí, de este puff a otros puffs, en este caso multijugador, como son Marvel Avengers y Crucible. Que son, pues eso, los primeros las primeras víctimas de los usuarios de la temporada que directamente han pasado de ellos, pues básicamente como de comer aquello. Y es que, por ejemplo, en el caso de Marvel Avengers... Sorpresa, está... por cierto, sorpresa gol en las gaunas. Gol en las gaunas, sí, correcto. Sí. Por debajo de los 1000 jugadores en PC, y hasta tal punto es así que para... las partidas multijugador a 4, lo más normal es que uno de los participantes tenga que estar controlado por la CPU. Y de Crucible, pues ya directamente Amazon en este caso ha dicho que no le merece la pena y que lo van a dejar morir, básicamente. Primero, por ir por primero, Marvel Avengers. Un poco cantado, ¿no, Lázaro? Es que estaba... Por mucho que la gente lo defendiera, bastante cantado. Es que Castaño, si nos estás escuchando, estaba cantado. Allá donde esté. Estaba cantadísimo. A ver, yo, de todas maneras, yo soy Crystal Dynamics y preparo una demo que la juegue la gente ahí en el estudio y tal, y yo habría dicho, no saques esto. O sea, no saques la demo. Da igual, o sea, quédate con los vídeos así para que lo vea la gente, no saques la demo porque la gente... No va a ver. O sea, no va a cazar las intenciones. Que si cómprate el traje azul de no sé quién, que si cómprate el martillo de Thor de terciopelo. O sea, al final se veía venir. Y la gente, al fin y al cabo, ¿quién se compra Avengers? Pues alguien que le mola mucho los cómics. No es alguien que vaya a... No te compras un Anthem, no te compras un Destiny. O sea, estás comprando un juego para jugar tú solo y hacerte la campaña y tal. Entonces, lo normal es que si, incluso si hubiera sido bueno el modo multijugador, yo creo que lo hubiera tenido complicado. Es que encima todos sabíamos que iba a ser una basura. Sí, el multijugador. Así que yo creo que muy merecido. Mi nota, puta mierda. Regular. Muy bien, Lázaro. Nada, merecido, bien, merecido. Bien, Quique... Yo sabes que los superhéroes no me van mucho en general. Y en este caso me alegro doblemente porque ni me gustan los superhéroes y estoy ya de superhéroes. Tengo bien, un empacho, hombre, tío, entre películas, juegos y de todo. A ver, Spider-Man mola mucho y es la diferencia un poco lo que comentaba Lázaro, hacer las cosas bien o hacerlas de aquella manera. Pero, y los multijugadores me gustan menos todavía que los superhéroes. Con lo cual para mí ha sido una satisfacción doble. O sea, yo de esas noticias que recibes con alegría y dices, o sea, que lo siento mucho por esta gente, hermano. Y tal, pero... No, no es que de la opinión, no es que ha sido una satisfacción, ¿eh?
Claro, está claro. Donkey Kong. Ahí es Donkey Kong, ahora sí que sí. Totalmente. Satisfacción personal. Está, que es que sí, se le saltan las lagrimillas ahí. ¿Eh? Como los animes japoneses, sí, ahí no de ve, emoción. Y una sonrisa de oreja a oreja. Sí, 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 sí. Joder, macho. Bueno, Alejandro, ¿qué te está pareciendo? El programa suave, ¿no? Esté bien, ¿no? Suavito. Joder, macho. Bueno. ¿Tú le diste a Marvel o no? Yo lo analicé en Mary. ¿Y qué tal? Yo lo analicé... Vaya, lo sentimos. Y estuve como una semana y media jugando todo lo que podía dar de sí en un día. Y macho, a mí la campaña me parece decente. O sea, me parece que tú tienes tus 10 horitas de Marvel, pim pam, una misión final que está guay, y fuera. ¿Sí? Pero tú lo juegas, macho, y es como... Pero es que esto en Crystal Dynamics o en Square no han visto que esto no tira. Se han quedado ciegos ya. Claro, no, es que el juego se nota que no tiene el enfoque correcto. Porque lo juegas como una campaña tradicional y funciona. Pero luego, después de esas 10 horas, te metes unas 40 de misiones genéricas de un multijugador que no tiene ninguna sinergia entre los compañeros. Es simplemente machacar los botones. No sé, tío, sí. No, a mí no... Creo que hay un error gravísimo de planteamiento. Eso es. Tú no tienes... Yo es que también le di bastante y, joder, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dices. O sea, a mí la campaña me parece que es decente. O sea, es relativamente disfrutable, sí. Quitando alguna que otra misión que son un par de misiones son un coñazo, supongo que estarás conmigo, un coñazo, sí. De muchísimo cuidado. Pero bueno, el resto más o menos cumple. Pero, joder, a ti no, tú no has tenido la sensación al jugar de decir, joder, macho, se les ha ido una cantidad de horas desperdiciadas en meter mierdas de Game as a Service, mierdas en plan multijugador, que no van a ninguna parte, que si lo hubieran enfocado a desarrollar el juego tipo Spider-Man, o sea, ese enfoque, es decir, con un juego de campaña, que si le quiere meter algo de multijugador, le hubiera metido algo como mucho, pues el típico minijuego o una cosita así y tal, pero poco más. ¿Tú no crees que hubiera salido un juego infinitamente mejor? Sí, pero es que el enfoque ha sido el contrario. Un juego multijugador, claro, que va a tener campaña. Eso y de hecho mucha gente, por lo menos amigos míos que sí son de superhéroes y tal, es como, no, eso es multi, ¿no? O sea, el concepto que tienen es ese, ni siquiera saben que hay campaña en el juego. Además que tú lo juegas y el progreso de subirte niveles y mejorar las habilidades está bien, ¿eh? O sea, ese progreso está bien. Sí. El problema es cuando intentas buscar costillas a Hulk para cambiársela o cajas torácicas. O sea, en ese momento el juego da un cambio y no tiene sentido, no tiene sentido. Y sobre todo luego las misiones del postgame, macho, es que son controlar zona, matar a los bichos en 4 niveles. Yo, es que no hay por dónde cogerlo, tío. No, es que a mí eso me pareció una auténtica vergüenza y de hecho cada vez coincido más en ese caso con lo que dijo Kike en su día, de que es un encargo, pero total y absoluto, pero un encargo a todos los niveles. Es decir, yo creo que cogieron a Square, Square, y le dijo a Crystal Dynamics, quiero que me hagáis un juego de los Vengadores, que yo creo que en ese momento, pues Crystal Dynamics dijo, joder, qué bien, nos ha caído, pues oye, una licencia cojonuda. Pero le dijeron, pero es que le quiero de esta manera. Quiero que sea un Game as a Service. Y entonces ahí dijeron, ostras, se nos ha caído el chiringuito total y absolutamente. No tenemos ni puta idea de hacer esto y vamos a hacer una caca y efectivamente lo que ha salido. Yo tengo la campaña Red Decoros, el otro caca. Otra dramatización en mi mente, que es como que el jefe les llegó y les dijo, tenéis que hacer un juego de los Vengadores y, ¿sí? Y mi chaval, ahí lo típico, mi chaval que se acaba de hacer un máster en monetización, o va a hacer toda la parte esta de... ¿Sabes? Porque es que parece que no está... O sea, es otra cosa. Es otro juego metido ahí con calzador. Con calzador. Es como, como meterle... No sé, una fase de los Sims en los Vengadores. Y los pases de batalla, ¿eh? Ojo, que cada personaje tiene pase de batalla con progresión limitada por 10 por semana. O sea, que para subir un personaje entero con sus cosméticos, tienes que jugar 32 días ininterrumpido y cumpliendo todos los objetivos. Macho, es que... Suena muy apetecible eso, ¿eh? Sí. Fantástico, sí. Suena de bien. Sí. Suena guay. Y es una pena también porque Juárez, aparte de a Crystal, ha metido también en la ecuación a Eidos Montreal y a Nexon. Sí. Que, macho, que por culpa de este juego, por ejemplo, tenemos a Deus Ex, que se terminó de mala manera con Mankind Divided y está en la nevera. Y es una pena porque es una IP que a mí me parece cojonuda, macho. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si te sirve un poquito de consuelo, que sepas que lo de Deus Ex en la nevera no tiene nada que ver con esto. Bueno, también, también. O sea, que a lo mejor estaría mirando al techo, pero que desgraciadamente para los que nos gusta Deus Ex, creo que no estarían metidos en el desarrollo de un nuevo Deus Ex ahora mismo. Pero bueno, eso ya es otra historia.
Y bueno, más rapidito. Tema, tengo mucha curiosidad, pero creo que sé lo que vais a decir. Tema, el Crucible es este el juego este de Amazon, que es un hero shooter. ¿Le habéis jugado a alguno de vosotros? No. Y empiezo yo. Yo no, y no tengo el más mínimo interés. ¿Quique? Lo mismo. ¿Alejandro? Nada. Correcto, muy bien. Igual. Pues hasta aquí. Es que no, el rollo es que... puedes preguntarme por cualquier hero shooter. El rollo es que es un rollo. El rollo es un rollo. Pero vamos, que cualquier hero shooter intento evitarlos. Jugué la beta de la beta demo de Overwatch en su día. Sí. Y dije, ajá, muy bien, esto no es para mí. Y desde entonces, nada de lo que sale mínimamente parecido me parece, vamos, me atrae lo más mínimo. Yo creo... Opino igual que tú. Sí, no, que yo creo que es el primer caso en la historia reciente que... ¿Sí? Sale la versión final de un juego y al cabo de 2 semanas se vuelve a estado beta cerrada. Sí, sí. ¿Qué es lo que ha pasado con Crucible? Ha sido al revés que los juegos normales, ¿no? Sí. De hecho, ahora mismo están diseñando los menús. Están ahí los primeros bocetos de personaje y los menús. Sí, sí, pero ha pasado beta cerrada y dentro de poco va cerrado. No, ya ha cerrado, ya, yo creo que ya ha cerrado directamente, sí. Sí, sí, ha cerrado hasta que ha durado. Es el primer caso de juego Benjamin Button. Ha salido terminado y va a acabar sus días en pañales, básicamente. Efectivamente, en fin. Bueno, pasando ya de PlayStation, de la presente generación, vamos ya a la siguiente, ¿no? Que ya va siendo hora. Sí, sí, ya va siendo hora. No queda nada, ¿eh? A ver, sí, sí. PlayStation 5 nos enseñó, pues hace nada, un vídeo en el que se veía, básicamente, o sea, se desmontaba para ver los entresijos de la misma. Y, joder, la verdad es que con todo lujo de detalles, fue un vídeo como de unos 8 minutos, una cosa así, con el que supongo que tú, especialmente, Lázaro, estarías ahí disfrutando como un enano, ¿no? Totalmente. Bueno, disfruto como un enano siempre, porque soy un pequeñito. Pero en este caso, más. Correcto. Lo disfruté mucho, tío. Me pareció muy chulo. Me pareció que han esperado un montón para enseñar cosas de la consola que no, o sea, ¿sí? que podían haber anunciado ya, como el tema del Wi-Fi 6... el tema de la ampliación del SSD. Eso es. Sí. O sea, es como si de repente el señor este, el ingeniero de Sony que está enseñando la consola, terminase de desmontarla y se pusiera a jugar al, no sé, al Tekken 8, ¿sabes? Como, pero enseñarnos las cosas antes de poneros ahí con esto. Entonces, a mí me moló mucho a varios niveles. O sea, por un lado eso, cosas que no sabíamos. Y luego a nivel de diseño me parece una cosa muy chula. O sea, yo siempre he defendido el diseño de Play 5, aunque sea gigantesca. Pero sí, si madre mía, vaya con, trucho, la, con la turbina. Yo te voy a devolver lo del Donkey Kong ese que has dicho, te voy a devolver, pero o el japonés será del tamaño de Lázaro o la consola es enorme, tío. Porque en serio, no es normal. Molaba porque el ingeniero este. Tío. Tenía el tamaño del torso, era el de la consola, ¿eh? Prácticamente. Sí, yo la vi y dije, sí? Madre mía, me iba a pillar un taburete para... Japonés. Me iba a pillar un taburete para el arcade y digo, pues mira, ya no necesito, lo uso para las dos cosas. Te pones ahí. Sí, sí. Porque, madre mía. A veces tenía que tirar un zoom out, que no se le veía. Y tenía que estoy aquí, detrás, aquí estoy yo. Tenía que saltar y se veía por detrás de la consola, ¿eh? En fin, que me ha parecido muy guay cómo se enseñó... Me parece muy guay lo del tema del disco duro. Ya veremos qué configuración específica tiene que tener y si se va a poder usar con los juegos de Play 5 o solo a nivel de almacenamiento. De almacenamiento. Que supongo que dependerá de la velocidad del disco y de cómo... Eso, perdona, no, eso no lo dejaron claro, ¿verdad? No se sabe. Es que no se sabe todavía. O sea, hecho de que el disco duro integrado en la consola esté soldado a la placa... Sí. En una posición específica y con el I/O este famoso y tal, me hace sospechar que no, los juegos de Play 5 no van a tener acceso directo al disco duro SSD o puede que lo tengan, pero te adviertan que las cargas no van a ser tan rápidas. O sea, a lo mejor en vez de 2 segundos en el Ratchet hay un paroncito entre portal dimensional y tal y tarde 3 o 4. O sea, que tampoco, no es mucho más lento un SSD PCI 4.0 que el de Play 5, pero un poquito más lento es. Entonces, o se arriesgan a eso, a decirte, bueno, va a ir un poquito más despacio, o simplemente es almacenamiento. Ya veremos en qué queda la cosa. Puro.
Vale, y por otro lado... No, dime, dime. No, es que lo decía por el tema almacenamiento. O sea, lo decía porque digo, ojo, es que por tema almacenamiento puro, yo estaba viendo por ahí otras comparativas con discos duros externos y tal, y no merece la pena. Por el coste no merece la pena en absoluto. No. O sea, que son, es que son rapidísimos por USB directamente. Sí. Son rapidísimos y no merece, si es solo para almacenamiento, eso yo lo tengo claro, no merece la pena. Ojo, no merece la pena a día de hoy por coste, lógicamente. No, no, claro. Cuestan un ojo de la cara, sí. Y los otros están tirados de precio. O sea, es que es así de sí, sencillo. Sí, sí. No, además es que al parecer el USB de PlayStation 5, creo que es, no sé si es el frontal o los dos frontales. Bueno, creo que dos de ellos, ¿sí? son dos de ellos, sí. Super speed, no sé qué, que son una burrada, como 10 gigas por segundo o algo así. Son bastante más rápidos de lo normal. Y por otro lado, lo que decía, que estoy flipando con la polarización negativa que hay en las redes. Que la gente... Es que como las redes ya sabes que no las sigo mucho, pues, ¿qué pasa? Pues o sea, cada noticia nueva, sobre todo de Sony, tengo que decirlo, ¿sí? Genera una controversia y un odio y una ¿sí? fantasía, porque hay gente que es una cosa muy loca. O sea, pero sí. Como los tiempos de Super Nintendo y Mega Drive. Sí, tío, pero hay una rivalidad absurda. O sea, el otro día leí en una cuenta de Twitter que es que estuve un rato descojonado, porque es que era... O sea, alguien comentaba que, sí, que el señor este que había, el ingeniero que había abierto la consola, se la había cargado, sí, al abrirla por el... Claro, o sea... ¿En serio? Por el metal líquido que lleva el procesador. O sea, que lógicamente el tío la abre al revés y le da la vuelta a la placa y... sospecho que ese metal líquido está ahí, o sea, está entre el disipador y el procesador, con lo cual si la abres, pues lógicamente, pues igual que la pasta térmica, si la tocas con el dedo, pues te la llevas y es, etcétera. Pues, o sea, yo llegué a leer a alguien que sospecho que no es una parodia, o sea, que no es una cuenta parodia, es alguien que realmente ha pensado eso, decir que si le das un golpe fuerte a la consola, podías hacer que se derramase el metal, sí, líquido sobre la placa. Y que podías cargarte la instalación eléctrica de tu casa. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo? Que iba de verdad, sí, ese, sí, comentario, ¿eh? O sea, lo de metal, o sea, líquido ha creado un montón de controversia. ¿En serio? Pero, ¿qué pero es que además, o sea, lo principal es, para cambiarle el disco duro, ojo, tienes que abrir la consola entera. Como, bueno, a lo mejor tienes que quitarle una tapa y un tornillo, que es una tapa, menos, sí, de lo que tenías que hacer en una Play 4 para cambiarle un disco duro. O sea, sí, no, pero no, no. Correcto. O sea, el bulo, porque es que al final es como... Esta mierda me la creo yo y ahora te la cuento y te la vas a creer, ¿sabes? O sea, es como vas a tener que abrir la consola entera y encima el metal líquido se va a verter y va a explotar tu casa. Y va a explotar, sí, la, sí, tierra. Va a ser tremendo esto. O sea, vamos, vas a invocar, si, a Godzilla. Si, o sea, si a alguien se le cae la PlayStation 5, cae un asteroide, ¿no? Sí, es Fukushima. Vale. O sea, tú le das una patada a la consola y la tomas por culo la vida, básicamente. Joder, bueno, cada vez estoy más contento de no seguir en absoluto. No, hay veces que te enfadas porque dices, es que a quien se lo leí tenía 50.000 seguidores, o sea, hay 50.000 personas que leen esto y dicen, oh, es verdad, ¿sabes? O sea, era súper absurdo y claro, todas las respuestas a eso eran palmeros y gente que le seguía el rollo. Y decía, tío, no, o sea, es que no me lo puedo creer. Bueno, que también, sí, no sé. No sé, ya sabes que el tema de redes no tal, pero bueno, supongo que hay gente que tiene pues mucho ocio, sí, básicamente. Tío, no sé, pero es lo que te digo, que hasta hace muy poco, o sea, igual que hay mogollón de polarización a nivel político, social, etcétera, porque la gente está súper enfadada. Con ya, esto ya, ya. Está igual, o sea, es que es una cosa ahí, un odio, una rabia. Pero con eso todo. Eso lo has dicho tú, eso lo genera en gran medida las redes sociales, tío. Sí, sí, por eso te digo. Dar voz a todo el mundo, pero a todo el mundo enfadado, tío, es una cosa tremenda. Sí, 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 bueno. Ya. Esto... No, jamás entenderé eso, la verdad. No, yo os invito a que veáis el documental este de Netflix, el de El Dilema Social, que va un poco de esto, ¿eh? De solo leer lo que nos interesa, porque... tus seguidores y no sé qué, y opiniones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el rollo es ese, que la gente está flipada y cualquier noticia la coge como... La rivalidad de Super Nintendo y Mega Drive era más sana, era que no, que Sonic es mejor que Mario y tal, estaba mejor, tío, era más entretenida. El recreo, algún escupitajo, alguna hostia te llevabas. Eso es. Pero eso era muy de patio de colegio y te entretenías en el colegio. Sí, pero sí. Cuando tenías 4 años, lógicamente, bueno, estamos hablando de eso. Bueno, es que los argumentos son de tener 4 años, pero... La gente está un poquito infantilizada, Sergio, lo hemos hablado varias veces tú y yo. Buah. La gente está un poquito infantilizada a estas alturas, tío. Sí.
No sé, yo jamás entenderé eso, pero bueno. Alejandro, ¿qué te pareció el vídeo? Que cuando Lázaro ha dicho el documental, por un momento he tenido la impresión de que habían hecho un documental sobre el tuit. O sea... No. Hombre, pues da para hacerlo, ¿eh? Para investigar la salud mental de la persona que lo ha escrito y esas cosas, y yo creo que sí. No, pero en cuestión de PS5, yo creo que la buena noticia es que, a falta de tocarla, yo creo que la calidad de los materiales son bastante superior a la de PS4. Que daba la impresión, sobre todo si quitabas la tapa, daba la impresión de que tenía un plástico muy barato, ¿no? Muy endeble, sí. Sí, hay otra cosa que me gusta del diseño de PS5, y es que tiene un agujero en la parte inferior, que es como una especie de imán del polvo, ¿no? De que todo el polvo que caiga de manera vertical en la consola va cayendo hasta introducirse en ese círculo. Entonces tú pasas la aspiradora y ya está limpia la PS4. O sea, la PS5, perdón. Alejandro Castillo y labores ahí de... Muy bien, bien. Amo de casa. Como tenga que pasar yo la aspiradora a la consola, tío, me tendré que comprar 5 en la generación, pues vamos. Lo llevo claro. Sí, hombre, yo le paso la típica aspiradora de mano, ¿no? Hombre, si tenéis gato en casa o perro, os aseguro que hay veces que es necesario, ¿eh? Cada muchos meses, pero sí hay momentos en los que dices, uy, ¿tengo dos gatos o es la consola que... Ya. Que le ha salido pelo. Sobre todo que pelo a la consola. Hace más ruido la consola que el gato, eso seguro. Sí, eso seguro. Sí. Sí, sí. Pues a mí me llamó la atención el vídeo. No le disfruté tanto como a los que les encanta todo este tipo de temas ya ultra tecnológicos y demás, pero me pareció bastante llamativo, sinceramente. Aparte, como encima, oye, nos permitió descubrir ciertas cositas, como el tema de lo que tú has dicho, el SSD y tal. No sé, me pareció bastante curioso, sinceramente. Yo sigo pensando que es mi hortera, pero bueno, da igual, eso es una opinión mía. Sí, a ver, es un diseño atrevido. Es un diseño atrevido. Atrevido. Sí, por decirlo atrevido de alguna manera. Eso. ¡Bandido! La verdad es que, igual que hemos dicho cada vez que hablamos de nueva generación de las dos consolas, o sea, a nivel de comunicación fue muy raro. Fue como, oye, que Acuario, vas a ver una consola nueva reventada, ¿sabes? O sea, como de repente ahí, como el que te cuenta una noticia sin ningún tipo de trascendencia, como mira, la Play 5 abierta, de repente, ¿no? A mí, eso es, o sea, ¿cómo decirlo? A mí me pareció muy raro, pero bastante interesante. Es decir, el tema de la comunicación hubiera sido estándar, y se hubiera llevado, pues como normalmente se ha llevado hasta el tema COVID y tal, pues te diría, pues pega bastante. Sin embargo, con la poca información que hemos tenido, de repente ver un vídeo de, oye, que no sabemos gran cosa de la consola, pero mira, te la voy a enseñar abierta, te quedas diciendo, joder, macho. Al principio parecía de coña, al principio. Sí, sí, yo me quedé un poco diciendo, joder, es que esto es un poco raro, aquí pasamos del todo a la, o sea, de la nada al todo en un momento. Sí, ese es el rollo. Sinceramente. Pero también es verdad que la sensación era de... Bueno, yo creo que esto lo he comentado, si no en el anterior programa, en el otro, que era en plan... oye, no hemos visto nada, esto no sale el 19 o el 12 de noviembre, o sea, no llega, no llegamos, o sea, si no hemos visto ni la consola, ni el menú, nada, ¿cómo van a llegar? Y de repente es como, mira, la consola producida ya terminada, te la voy a abrir. A lo mejor nos la venden así por piezas para que la montemos nosotros en casa, tío, después. Pues de ahí el vídeo, claro, tendría sentido el vídeo por eso. Como el Odroid claro. Advance este, ¿no? De hecho, ya la Series X está por ahí ya danzando. Y ya hay, de hecho, incluso unboxing de la consola final, de la consola retail. Ya están suministrando a tiendas y esas cosas. Así que salen. Otra cosa es que vamos a ver cómo terminan de salir. A lo mejor hace como has dicho tú, que es de broma. Digo, le quitas la tapa de esa lateral y sale un payaso de ahí. Directamente. De hecho, salen, pero a ver si salen, porque de momento están agotadas, ¿no? Sergio, hasta donde yo sé. Y no hay confirmación, por lo menos, de que vayan a reponer. Imagino que lo harán, porque se me haría súper extraño que llegase el día 19, por ejemplo, y no hubiese Play 5 que comprar. Pero de momento no hay nada confirmado. Con PlayStation 4 pasó. Bueno, PlayStation 4 había que reservarla. Yo la reservé como en agosto y salió en noviembre o algo así. Igual. Y de hecho tuve que esperar como a la segunda remesa, porque la primera no llegaron a mi reserva. Eso es normal. O sea, lo más probable es que si tienes suerte y te vayas a alguna tienda de barrio, que cada vez hay menos, a lo mejor te puedes hacer con alguna, pero lo que son las grandes cadenas, hasta que tengan estocaje real de venta público, va a pasar, por lo que me han dicho, unas cuantas semanas porque no hay. Sí, o sea, todo lo que Navidades... todo lo que le va a llegar está vendido. Sí. Está prevendido. Ni más ni menos. O sea, va a ir a las reservas.
Lo que no se sabe todavía es cómo van a suministrar las consolas, tanto Sony como Microsoft, pero bueno, eso, de eso hablamos ahora en un rato, porque otra de las noticias de los últimos días es por fin el tema de la retrocompatibilidad de PlayStation 4 y PlayStation 5, que se ha arrojado algo más de luz. Y es que finalmente, a mí me ha sorprendido el dato, no sé cómo lo veis vosotros, solo van a ser 10 juegos los que se van a quedar fuera de la retrocompatibilidad. Ya, pero es que son los 10 mejores juegos, tío. Sin esos juegos no eso merece es, la pena, eso tío. Es. Y es que, a ver, para los que no lo sepan, doy la lista, como son 10, va, digo los 10 rapidito y ya está. Afro Samurai 2, Revenge of Kuma, Volume 1, el TT Isle of Man, el Ride of, on the Edge 2, Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, que este para mí es el mejor de todos con mucha diferencia, Robinson The Journey, We Sing, Hitman Go Definitive Edition, Shadwen y WWR. Punto. Esos son los 10 títulos que no son que en un principio no van a ser retrocompatibles. A parece, parece, parece vamos, un... Pero ¿cómo no sale WeSync? ¿A qué hemos jugado? ¿Cómo de ¿cómo sale WeSync? Yo ya no me la pillo, tío. Vamos. Sí, sí. Es increíble, tío. Es increíble. A mí me llama la atención porque me parece súper random, ¿verdad? ¿No tenéis esa sensación de que, venga, este... O sea, el juego es un poquito... No te digo malos porque los hay que son muy buenos. Para mí Hitman Go Definitive Edition es muy bueno, sí. Y el que he dicho, el Shadow Complex, pero es súper random eso. O sea, ¿qué dices? ¿Y por qué no son compatibles estos? Yo creo, ¿verdad?, que es por licencia, ¿no? En el caso de Hitman Go, como es de Square y ya IO se fue, no sé, a lo mejor no quieren dar el salto. No tengo ni idea, la verdad. No sé, supongo que... Yo creo que no, ¿eh? Porque si no estarían también los otros, el Lara Croft Go, supongo. Yo no sospecho que, ¿sí?, que no todos los juegos funcionan directamente. O sea, aunque se supone que, bueno, y esto ya lo dijo Mark Cerny en marzo, que sí, el 90% de los juegos funcionaban directamente, o sea, que no había que hacerles nada, porque sí, era la misma arquitectura, tenían que funcionar igual. Sospecho que los que no funcionan llevan alguna especie de parchecito y tal para que funcionen, y a lo mejor evalúan un poco, merece la pena, no merece la pena, esto se ha vendido, no se ha vendido, y si hay algo que requiere mucho curro y dicen, pues es que vamos a jugar vamos este a el juego este de cantar, ¿para qué lo vamos a...? O sea, a lo mejor ya no si se ha vendido o no se ha vendido, pero a lo mejor lógicamente ellos tienen los datos de uso en PlayStation, sí, Network, y a lo mejor ven que ni Dios está jugando a eso y que no funciona por varios motivos que tienen que solucionar, dicen, mira, pues si no va a jugar nadie, o sea, a tomar por saco. Sí. Estás hilando muy fino, pero puede ser. ¿Por qué no? Sí, sí, bueno. No, yo creo que puede ser por falta de soporte directamente. Algunos juegos que no, pues que a lo mejor, yo qué sé, algún estudio ya se haya diluido, que no puedan hacerlo por ese tipo de historias y ya está. O sea, yo creo que van más por ahí los tiros. Pero vamos, la conclusión que sé, no sé cómo lo veis vosotros, que traigo yo de esto, es que yo me lo esperaba mucho peor. Sí. O sea, mucho peor, un poco peor. Sí. O sea, yo creo que iba a ser... El 99% se iba a convertir en un 85-90, una cosa así, y que algunos juegos, porque como es lo de siempre, como están reteniendo tanto la información, normalmente cuando, joder, yo pienso mal, cuando retienen la información es porque sí, hay algún juego un poco top o que debería ser compatible, por, no, sobre todo por el tema comunidad, que no va a ser. Sobre todo me imaginaba alguno multijugador, alguna cosa así que tenga más o menos comunidad, juego de comunidad, digo tal, y no. O sea, no sé, ¿tú cómo lo ves, Alejandro? Bien, ¿no? Yo lo veo bien. Lo único que me escama es cuando hablas de DLCs, que antes de comprar un DLC te asegures de que el juego funciona bien. A lo mejor hay tantos juegos que no están testeados que vete tú a saber si alguno va a regular o no es una retro estándar, ¿no? Como podríamos pensar en series X. Sí, o sea, que no sean, ¿cómo decirlo? Que no sea fluido, o sea, que no sea claro, 100% la misma experiencia de juego. Claro, eso es. Te refieres a eso, supongo, ¿no? Ya. ¿Tú cómo lo ves, Quique? Sí, bien, igual, ¿no? Sí, yo lo veo bien. Esos juegos me dan absolutamente igual y tal. Tampoco me da un poco igual, al contrario que Lázaro, si yo me compro una consola nueva para jugar a juegos nuevos, me da igual, no voy a poner para ver cómo se ven y tal, lo puedo hacer con alguno puntual, pero me da bastante igual. No es un tema que tampoco me... No sé, determine. Sí, es que ahí va a ir yo ahora mismo. El tema retrocompatibilidad. Para ti, Lázaro, ¿cómo de importante es el tema retrocompatibilidad? Pues el rollo es ojo, con PlayStation 4. Claro. Y luego, bueno, miento, te lo digo. ¿Cómo es de importante la retrocompatibilidad en general? En general. Es decir, PlayStation 4 y en este caso Play 3, Play 2, Play 1, que en este caso no es compatible. Pues yo considero que lo de Play 1, Play 2,
O sea, no me voy a poner a jugar a un juego de Play 1, de Play 2. De Play 3, complicado también. Uh-huh. No sé, siempre se ha dicho que los 3D antiguos de las primeras generaciones han envejecido fatal. Uh-huh. Y es totalmente cierto. Vamos a jugar a cualquier juegazo de Play 1 y salvo Metal Gear y alguna cosilla por ahí perdida, lo demás es un poco raro. El hecho de que no sean compatibles, pues lógicamente para nosotros que llevamos toda la vida jugando, pues es malo. O sea, molaría poder, incluso ya no te digo meter un CD y jugar, sino que tengas un apartado en la tienda, en PlayStation Store, que puedas descargar y que estén ahí, Play 1, Play 2. Eso no me parecería mal del todo. lo que no veo necesario es, o sea, lo que no veo una cosa súper mala es que no lo tenga, o sea, que no tenga compatibilidad con la consola de hace 25 años. O sea, no me parece. O sea, tienes una PlayStation Mini. No, pues deja de ser ya un poco anécdota. Yo estoy completamente. La PlayStation Mini, dice el capullo. Yo pido que te des PlayStation Mini, madre mía. Sí, para jugar a todas las joyas de que no están en la PlayStation Mini. Bueno, está bueno, claro, sí, que tú, tal y como porque, viene claro, de fábrica, es complicado, pero tal. Nada, pero no estoy de acuerdo. A mí, a ver, la Play 4 la tengo aquí, la voy a seguir teniendo casi seguro, aunque tenga la Play 5 muy a mano para seguir jugando cosas y tal. Me haría más ilusión juegos antiguos, que no sé ni dónde tengo la consola y me da toda la pereza del mundo ponerme la consola, que la Play 4. Es así. Me vendría mucho mejor que fuese compatible con Play 1, con Play 2, que con la Play 4. Yo opino lo mismo que tú. La generación actual, o sea, yo creo que cuando terminamos la generación de Play 3, fue esa generación tan extremadamente larga, o sea, que sí. Nos comimos un montón de juegos en los últimos meses de la generación que veíamos que no podía la consola con ellos, y nos pedía un nuevo hardware en el cuerpo, pero malito, vamos, de mala manera. Con esta generación no es así, porque siguen saliendo juegarrales. Pues mira, el Tsushima, Last of Us 2. Con lo cual, que sean compatibles con los juegos de Play 4 es algo obligado, porque hay juegazos que han salido hace 4 o 5 meses que tienen que estar ahí. Pero no veo que sean estrictamente necesarios pasar a una nueva generación. Tal. Con es lo cual, es la sensación contraria, completamente, Lázaro. O sea, de una, como tú decías, de requerir nuevo hardware como fuese. Ahora que parece que está más impuesta la nueva generación porque tiene que salir, claro. Porque tiene que salir, pero que no hay quizá tanta necesidad de cara a los jugadores o al jugador un poco pues medio. Ese es el rollo. Entonces, que sea compatible con los juegos de Play 4 me parece correcto e innecesario. Y habrá, supongo, porque esto es lo que se ha dicho siempre, no creo que sea lo normal, pero sospecho que sí habrá gente que entre en PlayStation 5 como no primera PlayStation, pero a lo mejor sí se han saltado la generación de PlayStation 4. Y hay un montón de juegos que yo creo que están bastante al nivel de pues, no sé, de juego de nueva generación y que son disfrutables en Play 5 que sean de Play 4, vamos. Al final es darle opciones al usuario para que elija. O sea, a mí hay algo que no me gustaba de eso en este momento y era que para jugar a sus generaciones tienes que tener cada consola instalada. Y a mí me fastidia mucho, por ejemplo, tener un montón de PSX Classic en mi perfil de los primeros años de PlayStation Plus y no poder darle salida, no poder jugarlos sin tener una PS Vita o una PlayStation 3. O sea, al final, si la competencia me está dando todas las generaciones, si yo, por ejemplo, puedo ahora mismo entrar en mi Xbox One, ir al bazar y comprarme Conker y jugarlo, un juego difícil de encontrar, joder, ¿por qué? ¿Por qué los demás no pueden? Claro. Sí. Yo opino igual que tú. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, perdona que te interrumpa, Lázaro, a mí me vendría bien, pero por cuestiones personales, por tema canal, tema retro. O sea, a mí yo estoy bastante con Quique. O sea, a mí me la suda bastante que sea compatible con PlayStation 4 o PlayStation 3, en este caso. A mí me vendría muchísimo mejor con PlayStation 2, PlayStation 1. Por cuestiones evidentes, para no tener que sacar más trastos, por tener la experiencia de juego más o menos similar, no tirar de emulador, o sea... Simplemente por comodidad. Sí. Lo que sí que es cierto, eso es en lo personal, o sea, a mí me interesaría mucho, pero yo también estoy, vamos, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que al 95% de la gente le importa muchísimo el tema PlayStation 4, a partir de ahí a lo mejor te diría un 50% PlayStation 3 y de ahí para atrás disminuyendo cada vez más hasta que, pues eso, gente que... Porque son jóvenes insensatos, Sergio Verona, no los tengas en cuenta. La verdad es que hay un escalón ahí grande entre la generación del remake, o sea, vamos a arrancar con Demon's Souls,
los grandes éxitos de Play 3 o han estado un poco a medio camino entre dos generaciones, o ha salido un remake, Last of Us, Shadow of the Colossus, que fue de Play 2. O sea, hay un montón de juegos que la calidad ha impulsado un poco a hacer remake. Y luego sí, por debajo ya vamos a generaciones de consolas mini. O sea, es un poco... Hay una barrera ahí un poco complicada. Sí, bueno, y cuidado, que no lo he dicho. Luego está el tema que también se ha confirmado. Lo que sí que es cierto es que no se han confirmado los juegos, que se llama Game Boost. Es decir, mejoras en juegos selectos, y ahí se quedan, en según qué juegos de PlayStation 4, que tendrán mejoras, pues en, por ejemplo, se han puesto... Han puesto como gran ejemplo Ghost of Tsushima, que tendrá un modo que se podrá ver, se podrá jugar a 60 frames por segundo en PlayStation 5. A 4K. Con lo cual, ojo, a 4K. Con lo cual, es que de haber, bueno, de haberlo sabido lo hubiera jugado igual. Pero si a lo mejor tú te enteras ahora mismo y no le has jugado, dices, ostras, pues casi me espero, ¿eh? Pues mira. Es que hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia. Yo creo que me voy a esperar. El salto este, a ver, por un lado, en marzo, que ya la forma que tuvo Mark Cerny de decirlo, yo lo entendí perfectamente, pero bueno, había gente que decía que ¿sí? del top 100 de juegos sí, iban a funcionar el 90%+ sí, y ellos consideraban que lo que iban a funcionar eran menos de 100 juegos de todo el catálogo, que fue como, no ha dicho esto, pero bueno, ya lo veremos en noviembre, y efectivamente no había dicho eso. Y por otro, el tema del Game Boost es algo que cuando apareció PlayStation 4 Pro ya sí, estuvieron experimentando, sí, sí, y de hecho hasta determinada versión de firmware los juegos no tenían como un desbloqueo, un poco, por decirlo de alguna manera. O sea, había algunos juegos que venían ya preparados para funcionar mejor y, sí, y los que no funcionan exactamente igual. O sea, hubo una versión de firmware de la consola que ya dijo activar un poco el potenciador este para los juegos y sí, tal. Yo creo que con esa experiencia, que básicamente será un desbloqueo de frame rate y poco más, pues le habrán metido eso a la consola y ya está. Pero vamos, resolución, que frame rate y poco más. Efectivamente. Y habrá pero juegos, bueno, como Tsushima que peguen un buen salto, claro. Sí, yo creo que sí. O sea, sin duda. Pero bueno, pues hasta aquí la actualidad, ¿no? Que no está mal. No está mal, ¿no? Pero ahora, sí, pero ahora viene que lo hemos pasado. Bueno, hemos comentado un poquito por encima tema Next Gen. Y ahora vamos a meternos otra vez de lleno en PlayStation 5, Series X, Series S, porque hay nuevos datos y algunos de ellos, pues, a ver, menos, ¿cómo decirlo?, menos interesantes, como la fecha de salida definitiva de The Medium, que al final sale el 10 de diciembre, cosa que a mí me ha venido un poquito mal, porque para mí es el juego que más espero de Series X. Yo y también. Me lo han retrasado... Sí. Prácticamente me lo han retrasado un mes, con lo cual me he quedado un poquito así, pero bueno. Pero luego hay noticias más interesantes sobre las reservas en Estados Unidos. Primero lo voy a comentar si queréis, o sea, voy a dar los datos, mejor dicho, y luego comentamos. Y es que en una encuesta de los encuestados, el 72% de los americanos han reservado la edición de PlayStation 5 con disco, el 30% de la Xbox Series X, 10%, atentos al dato, 10% PlayStation 5 All Digital y solo un 8% Xbox Series S. Evidentemente habrá alguno de vosotros que ya habréis sumado y dirá, joder, no, me salen 147%. Me salen ciento y pico, efectivamente, no sé pero sumar, eso... Como efectivamente, es que me he inventado los números. Eso es, correcto. No, eso tiene que ver, lógicamente, porque habrá más de uno y más de dos que se habrán comprado dos modelos de consola y punto. Entre ellos, bueno, José Luis no, porque yo creo que las reservas las tenía en España, que tenía como 27.000 reservas. Pero vamos, habrá José Luis Sanz por ahí en Estados Unidos que habrán reservado todas a la vez. En fin, ¿qué os parecen estos datos, Alejandro? ¿Qué lectura tiene de ellos? Yo la lectura que hago es que los modelos digitales son un poco atractivos y Series S... Creo que con el paso de las semanas y el enfriamiento, creo que si quieres dar el salto, la distancia sí, de precio no es tan grande y si ahorras un poco, puedes hacerte con la nueva generación completa. Yo creo que Series S necesitaba reducir aún más el precio para ser una puerta de entrada realmente atractiva. Ahora mismo está como un poco entre de nadie. Sí.
Eso es algo que lleva diciendo Lázaro bastante tiempo, ¿no? Efectivamente. Lo reafirmas, entiendo, ¿no? Sí, sí, es que el rollo es que Series S es una consola para sacarla dentro de 2 años. O sea, si tú te vas a comprar una consola de nueva generación, quieres gráficos de nueva generación, quieres la última consola. O sea, la primera semana de lanzamiento de la consola, ¿cuántas Series S se van a vender? O sea, es que no tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido. Sí, pero yo, fíjate, con los datos estos en la mano, es que no sé si, bueno, lo reitero, Series S un 8%, pero a mí el dato que más me ha llamado la atención de todos es el 10% de PlayStation 5 All Digital. Hoy me estáis dando toda alegría, Sergio. Pues entre, sí, para un jugador así viejales como yo y todo el rollo, entre los multijugadores mal y las consolas digitales mal, me estáis dando alegrías todo el rato. O sea, es el programa más feliz que he estado desde que empezamos esto. Sí, sí, sí. Ya, y no tiene que ver con los 2 litros de cerveza que te has primplado. No, porque eso me lo bebo siempre, con lo cual estaría igual de feliz siempre. Claro. Correcto, correcto. No, pues ya insisto, ya fuera de coña, ojo, Lázaro, 8% a 10%. Es decir, básicamente en Estados Unidos, la Series S se la suda tantísimo como la PlayStation 5 All Digital. Pero tú no, con lo tú cual no te lo esperabas, encantado, Sergio, de la vida. Vamos a ver, al margen de que yo tenga una mentalidad así un poco arcaica, es que tienes muchísimas más ventajas si tienes la versión física, quiero decir, y no te aporta nada la otra. Es que tampoco es una diferencia de presupuesto tantísimo como para que fuese atractiva para los usuarios. Yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso igual que tú. O sea, ya sabes que yo defiendo el formato físico a muerte, al menos de momento. O sea, al mismo precio, al mismo coste, lo que me refiero a software, yo defiendo el formato físico a muerte, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que yo reconozco que no me esperaba un palo tan grande, o sea, tantísima diferencia entre PlayStation 5, sobre todo en el mercado americano. Sí. Es que si me dijeras otro, pero en el mercado americano, de un 73% a un 10%, es que es muy significativo. Y yo creo, bueno, eso ya es adentrarme en terreno, pues eso, en el tema, no te digo rumor, pero bueno, es mi opinión. Pero yo creo que si hubiera más consolas todavía, la diferencia sería todavía más grande. Porque hay mucha gente, yo conozco a mucha gente, que se ha ido al modelo digital porque no le queda otro, no, y lo más probable es que lo terminen cancelando. Ojo. Normal. Y lo más probable es que... Sí, no. Es decir, que si hubiera más modelos, si hubiera más oferta, si hubiera más PlayStation 5 más consolas disponible, no te quepa duda, Sergio. Sí, sí, sí. Sí. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Hemos hablado de Series S. Sí. Es que en Series S está todo mal. O sea, a mí me sacas una consola asequible, de nueva generación, sí, y compatible con tus otras consolas, que es un argumento que has estado voceando continuamente, que es lo mejor que tiene tu consola, es que es compatible con todas las generaciones de tu consola, y me sacas una consola sin lector. Eso es. Es la clave. Esto, ¿qué mierda es? Es que es una contradicción enorme. Claro. Pues que es absurdo. O sea, a mí una One S, o sea, una Series S con disco. Claro. Vamos. Cambia la película. O sea, porque yo no soy de tener, o sea, dos consolas similares en este caso, porque ya llevo una generación y pico con una consola nada más, porque sé que no voy a tener tiempo ni voy a disfrutar las dos. O sea, Switch la tengo, por supuesto, porque es otra cosa. Pero a mí me la vendes... Espera. Ahí te... Perdón que te interrumpa, pero es importante. Cuidado. Yo, en este caso, o sea, la consola que tienes es PlayStation 4 y no tienes One, y pregunto, ¿no la tienes porque dices que no tienes tiempo y tal? Eso lo entiendo. Pero, si One tuviera los exclusivos que tiene Sony, ¿la tendrías o no? La tendrías como de un... ¿Tú qué crees? Sabes, igual que yo. Por supuesto, claro que la tendría. La deja votando. Claro, pero es que eso ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, Microsoft no ha sabido evolucionar sus licencias oficiales, no ha sabido evolucionar nada. O sea, te lo digo para que no me la cueles. No te la cuelo. Solo por Days Gone lo había amortizado ya de sobra. Joder. Bueno, hubiera acabado con su vida. Entonces Days Gone, ¿eh? Hubiera muerto. Mía. A ver, Microsoft lo ha hecho mal siempre con sus exclusivos, tío. Ya está. No vamos a darle más vueltas, si ya lo sabemos. O sea, haces un juego bueno, Gears of War, venga, todo el resto de Gears van a ser todo lo mismo, vamos a evolucionar cero, vamos a hacer el mismo juego todo el rato. Forza, venga, pues Forzas. ¿Os gusta lo Forza? Venga, toma Forzas. Y ya, al final, un poco el yo no soy público tampoco de los juegos de Microsoft, igual que no lo soy de Bethesda.
O sea, que me dices que Microsoft compra Capcom y me salto por la ventana directamente. Así. O Namco, o yo que sé, algo que me mole. Con lo cual, ni con Bethesda me llama la atención. Pero sí es cierto que incluso sin exclusivos chulos o exclusivos que me gusten, sí, y tal, tú me sacas una Xbox, una consola de nueva generación, con un lector compatible con 360, con la Xbox original, pues oye, me lo pensaría muy mucho. Y me la sacas, yo qué sé, es que un lector de Blu-ray ahora mismo, una unidad lectora de Blu-ray, que son 40 euros en una tienda. A precio, eso es, a precio. Eso es, a precio, es que ponerlo en una consola que puede encarecer el producto, 15, 20 euros. No tiene ningún sentido. O sea, es que me estoy temiendo el HD DVD como la 360 para enchufarla en la Series S. O sea, es que es lo único que le falta. Entonces, no sé. Es que... ¿No pensáis vosotros que Sony se podía haber ahorrado la versión digital tranquilamente? Pero es que a Sony le interesa mucho. Claro. Es que le interesa muchísimo. Desde el punto de vista comercial, Quique, no te puedes imaginar lo que es para Sony quitarse el tema... Barre para casa, ¿no? Tema disco. Es muchísimo más para ellos. Es que le llegue limpio. Claro. O sea, claro. Es quitarse un intermediario. Es cuestión puramente económica. O sea, si no, yo creo que a ellos les da igual. Pero es que en este caso no les da igual para nada. O sea, en absoluto. Porque además... En este caso es first party. Es decir, si tú, imagínate, la gente se compra o hubiera apostado por el modelo digital, diría, es que guay, porque lo tienen que comprar en mi tienda. Claro. Ya no en cualquier tienda. Claro. No, en este caso es en mi tienda. Con lo cual gano por dos. Y con su precio. Efectivamente. Sí, de hecho sospecho. Con sus condiciones. Sospecho que con cada consola digital pierden pasta. Sí, sí. Bueno, sospecha no. Está, bueno, yo he leído varios artículos al respecto y dicen que efectivamente que con el modelo estándar, claro, es que son 100 pavos, lo que... Es que son 100 euros. Es que es un canteo. Sí. Lo de la unidad con Eisin es un poco canteo. Con esa va un poquito justito, pero con la otra pierden dinero. Claro. Depende del analista que leas, te dicen que pierden, no sé si eran como $5 o $10, una cosa así, depende del que leas, pero dicen que efectivamente que pierden y yo me lo creo bastante. Sí, pero porque al fin y al cabo lo van a ganar con todos los juegos, absolutamente. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Poco. Yo, pues mira. Sí. Dime, no, dale. No, que por cambiar un poco de tema, creo que poco se habla de la mala gestión de Xbox con el lanzamiento de Series X. Y me refiero en cuanto a juegos, ¿eh? O sea, que creo, es la única consola que no sale con juegos exclusivos de nueva generación. Y me parece terrible. O sea, que es que tú vas a comprar tu Series X el 10 de noviembre y tienes toda la promoción de Halo Infinite. Un juego sin fecha. Sí, es cierto. Sí. Yo he visto la caja, ¿no? Que se ha filtrado hoy. Es de coña. La imagen principal de la caja es Halo. Es que yo creo que se les ha caído. O sea, que ya estaba hecho y no lo han podido cambiar. Creo. Seguramente. No lo han podido producir. O sea, no pueden cambiarlo. O sea, yo creo que no les ha dado tiempo a producir otra caja. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Pero, ojo, que mira en el otro lado, ¿eh? Mira la otra acera. Ya. Que la otra acera... Sí, un Demon's Souls. En uno... De lanzamiento, ya es suficiente. Bueno, eso de que es suficiente. Quiero decir que ya es suficiente para ser más. O sea, ya tienes un exclusivo de calidad. Estoy de acuerdo, sí, vale, es un 100% más. Claro. Pero me parece ridículo. Te lo digo totalmente en serio, Lázaro. O sea, en comparación con otros lanzamientos de consolas, a mí esto me parece lo que hemos hablado. Yo estoy con Quique totalmente. Me parece que ha sido como impuesto. Y si tú lo piensas un poquito, ¿cómo decirlo? Es decir, en frío, le pones cabeza a esto. Las consolas tendrían que aparecer en marzo o una cosa así. Es que lo hablamos el programa anterior. Es que ahora mismo para un usuario normal, no sé qué alicientes hay de comprarse una consola de nueva generación ahora. No hay tantos, sí, si sí. Lo piensas. No, es que para un usuario normal no hay ninguno. Claro. Directamente. Aparte, tú has dicho, Demon's Souls es un juego de calidad que yo es el juego que más, lo he dicho mil veces, exclusivo. Pero claro, es el que más espero porque no hay mucho más. Porque le hemos hablado, el Miles Morales y todo esto sí que salen en PlayStation 4, entonces claro. No es exclusivo. Y lo de Series X, pues prácticamente salen todos en teoría en One X, menos de medio, que encima se va de fecha. Entonces, pero es que Demon's Souls sigue siendo un juego nicho. O sea, sí. lo mires como lo mires. O sea, tiene evidentemente legión de usuarios, pero sigue siendo un juego nicho. O sea, no puedes sacar una consola
con eso. Y pero claro, es que si vas a Series X es peor todavía, porque encima su caballo de batalla, que era Halo Infinite, a la lona, llega de Medium, que se supone que se ha quedado con diciendo, hostia, pues tengo que coger este testigo que no me corresponde, porque no me corresponde, y se te va un mes. Sí, es ventana de lanzamiento, pero se te va un mes, te compras Series X para jugar ahora mismo ¿a qué? A Valhalla, a Yakuza... Efectivamente. Call of Duty, claro. Y al Unreal Championship de Xbox One, tío. Sí, es que es así. Pero bueno, ya para terminar de analizar los datos, que ya sabéis que a mí me encanta analizar datos, y siguiendo con en este caso con Microsoft, igual que me ha llamado mucho la atención la diferencia que hay del 72% al 10% entre PlayStation 5 y PlayStation 5 All Digital, yo me he quedado bastante flipado con el 30% Series X, 8% Series S. ¿A vosotros no os parece que hay poquísima diferencia? O sea, que se está perdiendo prácticamente 3-1 Series X con Series S. O sea, básicamente, lo que, vamos, yo lo traslado al mercado americano, lo que pensamos nosotros que tenemos claro, los americanos no piensan para nada como nosotros. Es decir, no ven una diferencia, o sea, no ven años luz de diferencia entre Series X y Series S. Más bien, no te digo al contrario, pero... Igual miran el precio, no sé, sobre todo. Es que precisamente en Estados Unidos que miran el precio, claro, yo creo que no les pega eso, sinceramente. Porque al fin y al cabo son... ya sabemos todos que son dólares, con todo lo que yo conlleva y tal, y aparte la renta per cápita, sí, allí es diferente, claro. O sea, claro, es que es así. Entonces, no sé, me ha chocado mucho. O sea, me ha llamado mucho la atención. Y sobre todo, que el público americano siempre barre para casa. O sea, son un dato bastante extraño. Yo estuve leyendo la noticia en Game Industry y es una muestra realizada, ¿sí?, en 500 personas. No sé si quizás una muestra pequeña o es una muestra que no refleja realmente la sensación del público norteamericano, pero cierto es que son unos datos a mí extraños, te lo digo. Sí, con lo que les gusta a Microsoft a ellos, ¿no? Con Xbox siempre ha vendido muchísimo más, lógicamente. Es un poco raro, sí. Sí, es un poco raro, pero yo insisto, o sea, a mí esa paridad me quedé bastante, bastante loco. Pero bueno, no sé. Ya veremos cómo salen los tiros, ¿eh? Pero en un principio, yo creo que esta generación, lo he hecho en más de una ocasión. Si ya la pasada a mí me dio bastante igual, no vi un salto de primeras grande, en este caso me parece un poco desastre en los dos bandos. Nah, yo creo, en serio, considero que, hombre, todas las generaciones arrancan sobre todo a partir un poco de las últimas dos, tres generaciones, arrancan despacito. O sea, siempre han arrancado despacito y siempre han arrancado con juegos que parecen muy buenos de la anterior generación, no un juego de nueva generación, ¿no? Pero en este caso ya es de récord. O sea, en este caso es de récord. O sea, Series X... Es que de Series X yo he estado leyendo o intentando informarme de los juegos de lanzamiento confirmado 100% y yo no he dado con ninguna lista. ¿Vosotros, Alejandro, te has visto alguna? No hay ninguna lista. La única referencia que hay real es en la página de Xbox oficial, pero claro, ahí te meten también juegos de lanzamiento futuro como Scorn o juegos de naves, no recuerdo. Vale, es que yo he estado mirando Scorn y Crossfire X, que son dos juegos que me llaman junto con The Medium, y yo, a ver, es que lo ponen como de lanzamiento, pero es que yo estoy seguro que no van a ser de lanzamiento, pero estoy tratando de ver alguna noticia al respecto y no leo absolutamente nada, pero es que si quitas esos, es que entonces es ridículo, o sea, es básicamente para jugar a juegos third party puros y duros, que en Play tampoco es que vaya mucho más allá, pero bueno, por lo menos hay alguno y tal, pero es que en este caso yo no sé. Han tenido que armarse de acuerdo porque tanto Valhalla como Yakuza han adelantado su lanzamiento para coincidir con el IGN. O sea, es cierto. Sí, claro, sí, se sí, han tenido que armar de músculo multi porque Gen First no hay nada, ni nada. Efectivamente, pero es que lo que te digo, parece como que sacas una consola diciendo, joder, es que la tengo que sacar porque la tengo que sacar. Es la impresión. Pero sin, ni tan siquiera sin juegos. O sea, sin un juego que diga, bueno, esto, lo típico que hemos, joder, ahora ya no, pero cuando erais pequeños, vosotros cuando nos comprabais una consola, a ver, en nuestros casos, yo muchas veces me la compré de importación, no por vacilar, sino que incluso amigos vuestros nos decían, joder, quiero ir a tu casa a ver la consola, se la enseñabas y flipaban. Es que en este caso, yo se lo decía el otro día a uno de mis sobrinos, y dije, sí, yo tendré las consolas estas, Series X la primera, supongo, y luego la Play, pero de verdad, no te la voy a enseñar, pues ¿para qué? Si es que no hay nada que te vaya a llamar la atención. A lo mejor es consecuencia de hacer la consola totalmente compatible con la anterior generación. O sea, si la arquitectura cambiara radicalmente y fuera muy, muy, muy complicado hacerla compatible con la anterior generación,
no tendrían más remedio que salir con más juegos o con más exclusivos o con mucho más músculo para la nueva generación que ahora, que el caso es que, pues eso, tienes el Tsushima que vas a jugar mejor que en una Play 4 Pro, pues sí. Ya tienes juego para Play 5, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Imagínate que ya no fueran compatibles. O sea, ahí sí que se darían una hostia importante. Hombre, es que ese no tendría ningún sentido. Ninguno. O sea, no podría, es que no saldrían, de hecho, lógicamente. Oye, hablando de juegos de Microsoft y tal, ¿sí? ¿Se ha enseñado en algún momento un gameplay que, digamos, es la consola funcionando? Dirt. Hay uno de Dirt, por ejemplo. Pero tienes que ir a de juegos acuerdo. Un poco... O sea, es que claro, y Yakuza hoy ha salido también. Y ya, correcto. Sí, sí, pero te tienes que ir a juegos muy específicos. O sea, claro. Que dices, pero ¿por qué esto sí, First Party no? O sea. Sí, es que me llama mucho la atención que lo que se ha desvelado hoy, que ya hay comercios que tienen la consola y no hemos visto el menú, hemos visto una imagen estática o un par de ellas y poco más. Sí. Pero hemos visto un juego funcionando. O sea, la consola está ahí, pero los juegos todavía. O sea, es un poco peculiar. Bueno, en el caso del menú, el menú lo tienes en One. O sea, tal cual, ese va a ser el de Serie X. Sí, es igual, ¿no? Igual, pero más fluido. Hasta que lo cambien, en teoría, que ¿cuánto eran? ¿Cuándo lo querían cambiar? Que lo querían cambiar bastante para todas a la vez, que yo estoy deseando que lo hagan. Va a ser a finales de octubre, la transición. ¿Finales? Sí, de hecho, es que yo tengo la consola en beta y ya la tengo, y también la nueva tienda de Microsoft. Pero ya te digo, es que toda la generación va a tener la misma interfaz que Series. Incluida hasta la aplicación del móvil. ¿En serio? Sí, sí. ¿En series? Sí, sí, tal cual. O sea, lo del ecosistema está llevado hasta el extremo. Hasta la aplicación de PC también va a tener la misma interfaz. O sea, va a seguir la misma línea visual. Una cosa ahí. Está guay, eso está guay. Está bien por un lado si te gusta, pero si no te gusta es un poco... Hombre, si la hacen un poquito más simplificada, porque yo mucha relación con One y tal no he tenido, pero las pocas veces que me he puesto con ella me he vuelto loco, ¿eh? Para moverme por los menús. La interfaz no me... Pero yo se lo digo a la gente, pregunto a gente y tal, y dice que no, desde luego no la mejor interfaz de la historia, no. Ni muchísimo menos. Eso es así. Es como aquella interfaz, la última que tuvo 360, que era como un móvil, pero con un mando. Era horrible. O sea, súper lenta, tosca, moviéndote por cuadrados. Madre mía, macho. Es que desde la 360 en adelante las cosas se han hecho regular, en mi opinión. Pero bueno. Pues muy bien, pues hasta aquí el programa. Qué maravilla. Dos horitas y pico en la línea de siempre. Oye, hemos sido bastante suaves, ¿no? Otra vez. Sí. Bueno, algún palo hemos dado, ¿eh? También te digo. Con FIFA, programa... con FIFA. Sí, con FIFA y con alguna cosa, ¿eh? Lo que pasa es que los damos un poquito más suaves, pero ojo, que hemos dado unos cuantos, ¿eh? O sea, eso sí, Phil Spencer hoy se ha librado. Como no está Marco. Es verdad, como no está Marco, no ha podido. Como no está Marco, hoy se ha librado. Qué tío, macho. Bueno. A mí me sigue mandando fotos por WhatsApp de la cara de Phil Spencer, así como en primer plano. Sí, es obsesión. Está totalmente obsesionado, está loco. O sea, me imagino el dormitorio. Le debe pasta. Me imagino el dormitorio de Marcos, un tablón así de corcho de estos grandes, con un montón de chinchetitas y de hilos así uniendo las fases de la carrera así profesional de Phil Spencer, ¿eh? Sí. Yo le veo más con más simple, más con como con una diana y los dardos de toda la vida. Y ya básicamente. Está, ¿no? Y ya está, sí, ya estaría. Madre Así mía. Que eso, en fin. Pues oye, que Alejandro, un placer tenerte aquí. Oye, pues está muy cómodo, ¿eh? O sea, me ha gustado un montón la charla y se ha quedado súper completa, macho. Sí, bueno, próximo. Joder, ¿te ha parecido suave a ti también? Yo creo que hemos estado suave. O bien. Yo creo que hemos estado suave. Sí, sí, salvo la parte de, ya te digo, de FIFA, que yo creo que ha sido un poco más salvaje, el resto ha sido liviano, o sea. Bien. Bueno. A mí me han faltado chistes. Para mí están bien, ¿eh? Yo personalmente considero que a mí mismo me considero flojo de chistes. Hombre, el de Donkey Kong no está mal. Lo que pasa es que cuando lo he ido a soltar ya estabais con otra cosa y he tenido que guardarlo, y si te guardas un chiste de eso ya luego sale ahí forzado. Si te sirve de consuelo, tus chistes son iguales. Es igual de mierda, ¿no? Siempre. A las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana, correcto. Sí, da igual. Correcto. Así que nada. Pues oye, lo que te digo, Alejandro, un placer. Y como has dicho que te has pasado muy bien y tal, pues ala, te jodes y dentro de unas semanas te volveré a llamar. Así que lo sepas. Hasta que lo pases mal, vas a estar aquí mirando al calle. Hasta que sea como Bruno, que la despedida fue gloriosa, lo de hasta, sí, nos vemos en PlayStation 6 o algo así. Muy bien. Con delicadeza. Menudo cabrón.
Así que efectivamente, te tendremos aquí. Y luego a ti, pues eso, de siempre, Quique, placer. Igualmente, me he pasado muy bien. Sí, se ha pasado rapidísimo hoy el programa, además, está guay. Joder, menos mal que lo has arreglado porque tu turno inicial me lo ha pasado muy bien, ¿no? Diciendo, joder, me voy a pegar Sí, un tiro en se va a cuanto colgar cuelgue. ahora. O sea, que no, que no, hombre, que ha estado genial, ha estado muy bien. Vale, digo, madre mía. ¿Y tú, Lázaro, bien? Pues ¿No? bien, Como bien, bien. siempre. Ya te digo Vale, que bien. me han faltado los chistecitos, pero bien, ha estado bien. Sí, Bueno. es cierto que se ha pasado rápido, ¿eh? Menos mal que no has dicho que te para el programa siguiente ración doble, porque entonces Pues hemos perdido ya unos cuantos oyentes. nada, Así que ya. no lo digo, pero lo pienso. Pero... En fin, pues eso, que un placer y nos vemos en una semanita, ¿no? Eso Sí. es. Muy bien, sale. Chao, Chao, hasta chao. luego. Adiós.